Maestros, bienvenidos a un nuevo programa de World Changas Radio y un programa mañanero. Hoy vamos a descubrir qué está aconteciendo a nuestro alrededor. Acabamos de despertar, andamos por aquí por casa, hemos desayunado, hemos jugado con el gato, hemos hecho un poco el gilipollas y ahora vamos a ver qué está ocurriendo. Nos conectamos por primera vez en esta mierda y vemos a ver cómo se desarrolla el mundo a nuestro alrededor. Que prepararos para una jornada mañanera y rápida de World Changas Radio. Estaremos aquí durante más o menos 2 horas y después ya cortaremos porque el deber me llamará y tendré que ir a trabajar o a hacer movidas, a hacer cosas, estar alejado de los focos de World Changas Radio, este programa tan exigente, tan cojonudo. Bueno, he puesto aquí el rollo este de por si acaso me mandan un mensaje o algo. Vamos a iniciar nuestra singladura. Está pasando el gato ahora por delante. Ya ha pasado el gato. Efectivamente, ese rabo era del gato. Y enseguida empezaremos porque tenemos un menú pequeñito, un menú ligero, un menú menos cargado del habitual. Ahí estáis viendo ya la pantalla. Seguramente si ha funcionado la transición, que no lo sé, espero que sí, que funcione. Pues sí, funciona la transición. Ahí está mi pantalla de Twitter. Y veremos cosas guapas que hemos estado subiendo a lo largo de este día. Como por ejemplo, este primer videoclip de KurdosTV. Que tendremos después. Vamos a ver qué nos está subiendo KurdosTV. Luego le echaremos un vistazo al Facebook para ver las noticias más importantes del día. De hecho, yo creo que podríamos empezar con esto. Supongo que El Facebook me dará las buenas noticias. Espera, voy a poner el del mercado. Así vemos las ofertas del mercado de tenis. Así que prepararos porque habrá seguramente buenas ofertas. Si queréis buena fruta, buena comida, aquí tenéis de todo. Esto es increíble. Y este mercado de tenis. Esto voy a dejar así. A ver qué pasa. A ver, mira, hay unos anuncios de correr por Vigo. Bueno, también tendremos así cosas del mercado y noticias del Facebook. Tendremos una comparativa de así, una página de estas que comparan chorradas. Esta va a ser la comparativa de velocidad de naves de Star Wars. No sé, lo he visto, me ha llamado la atención y he dicho, oye, ¿qué tal si vemos cuál es la nave más rápida? A ver si es el Halcón Milenario o es alguna otra. Y también veremos los cachivaches supuestamente más lentos en ese universo. Pues bueno, tenemos una carrera tipo Ben-Hur. Hemos viajado hasta Nueva Zelanda, donde tenemos esas carreras de sidecars. Bueno, pues también hay más cosas. Una cosa que le llaman Superstock Championship. Y son una especie de coches de choque. Aquí está permitido el contacto, está permitido echar a tu rival de la carretera. Todo está permitido, es una carrera de super contacto. Es decir, este es el infierno de Manu, es el infierno de los TDRB en la vida real. Ha llegado el momento de conocer las carreras en oval corto de Superstock Championship. Esta gente de Nueva Zelanda sí que sabe hacer las cosas. Bueno, y esta es la música que tenemos puesta hoy. Una música instrumental sin copyright, supuestamente sin copyright. Así que empecemos, vamos a empezar por el Facebook, a ver qué mierdas tenemos por aquí. Pues ahí esas notificaciones. Pregunta a mi mujer que qué tal el dentista. Nada, me quitaron los puntos y estoy bien. Le voy a contestar. Me quitaron los puntos y estoy perfecto. Así que todo ha salido bien. Ahora puedo comer ya caliente por primera vez en una semana. Estuve comiendo pocitos, estuve comiendo ahí cosas frías. Y no es que mole muchísimo. Tenemos este... Espera, voy a hacer un poco más grande el Facebook porque no veo un pijo. Soy medio de gato, medio pitoño. Y necesito hacer más grandes las notificaciones. Tenemos aquí esta notificación de correr por Vigo. Estamos en noticias locales en World Changa Radio. Correr por Vigo nos dice, hola a todos, el grupo lleva parado y algo abandonado demasiado tiempo. Creo que es hora de empezar a moverlo un poco. Ojalá podamos reanimarlo entre todos. Para empezar, buscando mi viejo baúl del blog que tenía hace algunos años, me he encontrado una serie de artículos sobre esto de correr que quizás sirvan de ayuda a alguien. Así que os voy a intentar subir al menos una publicación semanal
o dos al grupo. Bueno, pues este grupo, si os gusta correr, correr por Vigo. Ellos mandarán cositas, pondrán artículos, pondrán fotos de cómo corren esa mierda. Seguramente esto nació durante la pandemia, cuando hubo fiebre por el deporte, pero eso se ha acabado. Y aquí tenemos, en el mercado de Teis, la pescadería de mi barrio, ese gran puesto donde venden pescado. Ahí está Bea, que os ofrece pues la oferta de hoy. Supongo que parece que es una merluza, una pescadilla. Y no la veo muy cara, está a 8 y algo. No sé si vosotros acertáis a ver lo que pone ahí. Yo no, supongo que serán 8,90 euros. Trae 9 euros. Tenéis una buena merluza, si os gusta el pescado. Todo esto nada. No encuentro nada interesante. Aquí está la primera noticia de hoy. Abel Caballero afirma que será alcalde de Vigo 25 años más. Y yo me alegro porque estamos componiendo un tema sobre Abel Caballero. Un tema que seguramente va a viralizarse, se va a hacer súper famoso. Y Abel Caballero lo adoptará como himno propio. Será el himno de su campaña. Y cada vez que hay unas elecciones durante los próximos 25 años, Abel enarbolará esa bandera y le hará propia su canción. A pocos alcaldes le han compuesto alguna vez una canción o algo. Caballero tiene como el don de llamar la atención. Es el Paco Vázquez Vigués. Es una superstar. Ahí lo tenemos con Pedro Sánchez. Vaya suerte que ha tenido Pedro Sánchez de que Abel se dignara a sacar una foto contigo. Hoy ha sido tu día de suerte, Pedro Sánchez. Lo normal es que Abel te hubiera dicho que no. No eres digno, señor Pedro Sánchez. Ahí está. Podemos abrir incluso la noticia para ver qué ha dicho el bueno de Abel. Este informativo mañanero en World Changar Radio. Está Abel con todos sus amigos, esos que siempre van con él, aplaudiendo a todas partes. Ahí va Abel a un sitio a visitarlo y van estos tíos detrás. Abel se agacha y ellos aplauden. Haga lo que haga, diga lo que diga. Abel dice un chiste, ellos aplauden. Abel hace un gesto, ellos aplauden, ellos ríen. Abel se tira un pedo sin querer, ellos también aplauden, siempre están ahí aplaudiendo, son el auténtico séquito de Abel, que está siempre dispuesto a apoyarlo en todo lo que hace, en todas sus fotos. ¿Qué dice la noticia del Atlántico Diario? Dice que el regidor Vigués, participó en la clausura de la conferencia municipal del PSOE en Valencia. Vaya, ha viajado Abel Caballero, ha salido de su feudo para ayudar a otros posibles alcaldes del Partido Socialista. ¡Qué grande es Abel! ¡Qué gran solidaridad! Él comparte su popularidad por ahí, por lo largo y ancho de España, ayudando a la gente de su partido. El alcalde Abel Caballero aseguró durante la clausura de la conferencia municipal del PSOE en Valencia que contó con la presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que va a arrasar en las elecciones municipales de mayo. Yo no sé por qué, pero me parece que este artículo de Atlántico Diario, que no seguiré leyendo por ahora, me parece que es un poco como campaña electoral. Hemos empezado a saco con la campaña electoral. Si abrís el Faro de Vigo, aparecen fotos de Abel, fotos de Marta, bueno, no me acuerdo, con Marta Tapias, la Rodríguez Tapias, bueno, la chica que se presenta contra Abel Caballero. Bueno, están los dos ahí. En todas las páginas aparecen cuatro fotos de ellos. Hay más fotos de Abel Caballero en estos días en el Faro de Vigo que en el resto de los 4 años desde que llegó al poder, aunque ya sale bastante. O sea que imagínate lo que sale. En cada página sale 3 veces. Y ella también, la Marta Rodríguez Tapias, esta también aparece muchísimo. Nuevo sobresaliente cum laude para una médica en la sanidad de Vigo. Menos mal que hay médicos competentes. Necesitamos médicos que sean como House, necesitamos médicos que sean la hostia. Aquí tenemos esta chica, esta médico, que esperemos que esté muchos años atendiendo a pacientes y que esos pacientes puedan ser los mismos, que no la muevan de un lado para otro, que se pueda sentar como médico de familia en algún lugar y así poder disfrutar de sus servicios y su competencia, porque es cum laude, o sea que entendemos que es una persona súper competente, sobresaliente cum laude para una médica de la sanidad de Vigo. Incluso lo han puesto como noticia. Vamos a ver qué dice la noticia. Ella está contenta. Esperemos que esto siga así, porque la sanidad tiene muchos problemas, hay poco presupuesto, hay que aumentar el presupuesto en sanidad pública. Y yo desde aquí hago un llamamiento a todas las generaciones. Hagamos un pacto generacional. Más sanidad pública, menos pensiones. Bajemos las pensiones
subamos la sanidad pública. De hecho, yo pienso que la gente que pueda trabajar, los que puedan, deberían de trabajar para siempre, hombre, ganaros la vida. No dependáis de Pedro Sánchez y así podremos poner toda la pasta en el rollo medicina, que lo vamos a necesitar más, lo vamos a necesitar más. Las pensiones se pueden perder, la medicina no, bueno, las pensiones no todas. Si estás hecho una puta mierda y no puedes trabajar, por supuesto que necesitas una pensión, si no te vas a morir. Entonces había que ahí hacer unos cambios, había que hacer unos cambios, necesitamos ahí un político que diga la verdad al pueblo. O sea, no llegará. Nuevo sobresaliente cum laude para una médica de la sanidad en Vigo. Y vemos cómo se desarrolla la noticia. Aquí está en su consulta. Es la doctora Natalia García Morales, especialista en el aparato digestivo, muy importante en estos tiempos. De hecho, hay un montón de trastornos del aparato digestivo y está muy en boga, está muy disparado últimamente el tema de los cánceres de colon y todas estas cosas. Es la enfermedad del futuro y estas enfermedades del aparato digestivo pueden ser fatales. Así que gracias a chicas como esta podremos prevenir, luchar y evitar futuros problemas, complicaciones en el aparato digestivo. Dice que la doctora Natalia es especialista en el aparato digestivo. Está en el Complejo Universitario de Vigo. Natalia García Morales acaba de obtener el doctoramiento con sobresaliente cum laude por la Universidad de Santiago de Compostela por su tesis de la cirrosis hepática. También muy de moda porque a la gente le gusta mucho darle al drinking y eso tiene un duro peaje en tu hígado. Tu hígado se está yendo a la mierda. Deja de beber. No bebas alcohol, es un tóxico. No lo necesitas. Lo que necesitas es ver World Changa Radio. Sexto sobresaliente cum laude. La doctora Morales es la sexta médica de la sanidad pública viguesa que obtiene esta calificación junto al doctor Vincenzo Vigorita. Hostia, un tío de Vigo que se llama Vigorita. Vincenzo Vigorita. De Vigo. El Vigorita. De la tribu de los Vigoritas de Vigo. Hostia, increíble, curioso. Bueno, el doctor Vincenzo Vigorita, el doctor Emilio Couceiro, el cirujano pediátrico Marcos Prada, la doctora Isabel Otero y la neumóloga Cecilia Mourante. Así que ya sabéis, en Vigo ahora mismo tenemos los mejores médicos. Última doctora cum laude, aquí la tenéis. Esto sí que merece la pena salir en las noticias y no esa mierda que sale normalmente con Ana Obregón y Miguel Bosé y mierdosos de ese estilo. Más de esto y menos de lo otro. O por lo menos, a ver, tampoco vamos a eliminar a Ana Obregón, a Leticia Sabater y a esta gente porque nos hace reír. Pero sí, bajar dosis y subir un poco de esto, que es absolutamente desconocido. No salen noticias guapas de este estilo. Así que un aplauso para esta nueva médica de la Universidad de Vigo, que no para, está coleccionando doctores cum laude. Tenemos a los mejores cerebros, nacen aquí en, iba a decir en World Changa Radio, en la ciudad de Vigo. Es el viento del mar, lo que nos trae esos cum laudes, esos cerebros superdotados. Esto es, ¿cómo se llama este sitio? Hombre, aquí estuve yo. Ay, San Andrés de Teixido, creo que es este lugar. Bueno, tenemos varios santuarios, yo no sé dónde es esto. A ver. Estuve un par de veces. Dice Chris Soto que en este comentario. Estuve un par de veces y alguna vez llevamos la comida y comimos junto al río. Un lugar con encanto digno de una visita. Merece la pena perderse por ese lugar y pasar un buen día. No sé cuál es. Este no es. Esto parece la Ribeira Sacra, ¿no? ¿Qué será este lugar? ¿Alguien conoce este lugar? ¡Ah, precioso! Mira, en torno con el Vivey. Precioso santuario. En torno con el Vivey. Espera, vamos a hacer una búsqueda. Vamos a descubrir cuál es este lugar. ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este monasterio? ¿Qué es esta edificación? Pone Vivey. A ver, vamos a buscar santuario. Galicia. Vivey. Parecen pistas más que suficientes para encontrar. ¡Vaya! Es cerca de donde vive el doctor Luis Fontan. Está cerca de Viana do Bolo, por lo que veo. El Vivey, Santuario de las Ermidas, debe de ser este lugar. Santuario de las Ermidas, Mirador de Santa Cruz en Obolo. Así que por lo que vemos, estas fotos son una recopilación de lugares guapos, de lugares chulos, como este, en Viana do Bolo. Tenemos este otro, Nos Amigos en Muxía.
Nostra Virgen del Tabarca. Nostra Virgen, Nostra, Nostra. Me suena de catalán, me suena eso. ¿Cómo me recuerda cuando estuve en Mallorca? Nostra, Nostra, Nostra. En gallego es Nosa, pero aquí han puesto Nostra. Curioso. No sé si vale también en gallego Nostra. Si aquí lo sabe, que nos lo diga. Y aquí está San Andrés de Teixeira. Esta sí es, con el mirador hacia el mar. Aquí sí estuve. Son santuarios de Galicia, si los queréis visitar. Ahí es polla dura esto, ¿eh? Ves el paisaje, ves el lugar, ves la arquitectura. Se te pone el bulto duro. Se te pone la cosa muy hot. Encuesta. Elecciones municipales del 28M. Empieza a calentarse el ambiente. Hay que empezar a preparar los especiales municipales y especiales elecciones con batallas en World Changa Radio a Tutiplen. Veremos grandes deathmatches. Veremos en diferentes videojuegos a Abel Caballero partirse la cara con otros candidatos, a Pedro Sánchez, a José María Aznar, que volverá como estrella invitada, a Rajoy, a toda esta gente. ¿Quién está ahora en el PP? A Feijóo, hasta Feijóo. También tendremos a Alberto Núñez y, por supuesto, a Isabel Díaz Ayuso. Bien, estos son los resultados de estas encuestas del Atlántico Diario. Vemos el Atlántico Diario, que está muy hot, muy puesto al día con el tema elecciones para el Ayuntamiento de Vigo, para el Concello de Vigo. Caballero será reelegido alcalde de Vigo por quinta vez consecutiva, con una victoria del PSOE similar a la de 2019, que fue la última. Así que Abel Caballero parece que va a volver a arrasar. Tenemos esa estimación de voto que llegaría a los entre los 19 y 21 concejales, más o menos donde está ahora. Tenía, ojo, que tenía 20 en la última, tenía 20 concejales en la de 2019. Podría subir uno o bajar uno, va a estar más o menos en esa horquilla. El Partido Popular se quedará con 4 o subirá a 5, así que repetirá catastrófico resultado. Lo mismo que el Bloque, que puede tener 2 o 3. Y vemos que Podemos, Marea de Vigo, mantendría más o menos ese concejal, esos dos concejales. Así que las cosas se mantendrían igual en el Ayuntamiento de Vigo. Aquí tenemos a gente jugando a los bolos también en Vigo. Muchas cosas de Vigo, muchas cosas de Galicia. Aquí en este informativo guapo. Hay otros mercados que comparten información. A ver si encontramos las ofertas del día en el mercado de Teix. ¿Por qué no aparecen? Maldita sea. Las noticias. Mira, aquí está la otra candidata. Está con Manuel Pérez. Manuel Pérez es un tío que fue alcalde de Vigo en los años 90 y de él podemos decir que tenía una cabeza gigantesca, tenía un diámetro brutal. Yo estuve al lado de él y francamente me impresionó el tamaño de su cabeza. Es una de las cabezas más grandes que he visto. El hombre este debe de ser un auténtico genio. Ahí está Fernández Tapias como alcalde. Pasó más o menos desapercibido, podría decir, que tuvo una alcaldía no muy larga, creo que estuvo una legislatura, tan solo 4 años, y que no fue destacado ni para bien ni para mal. El tío llegó allí, cumplió y se fue. La candidata Fernández Tapias anunció que el primer alcalde del PP con mayoría absoluta en la ciudad de Vigo se integra en su proyecto, así que puede volver Manuel Pérez, uno de los pesos pesados en la alcaldía de Vigo, en lo municipal de Vigo. Vuelve el tío con la Marta, con Marta Fernández Tapias. Ahí están los dos, mira. Qué bien salen, qué guay, qué bien salen en las fotos. Los políticos son cada vez menos políticos y cada vez son más modelos. Saben cómo sonreír, cómo posar. Están todo el tiempo pensando en la foto. Son auténticamente impresionantes. Llevan, cuando llega el alcalde o llega alguien de estos, un político de estos, van como 7-8 tíos detrás poniéndolos guapos, diciéndole dónde está el ángulo bueno. Esta es una buena foto, esta no. Ponte aquí, ponte allá. Casi no tienen libertad de movimientos. Los tíos están un poco incluso anquilosados ahí, metidos en un corsé por todo su séquito, por todos sus consejeros. La imagen es lo más importante. Y aquí tenemos una tira cómica, la tira cómica de Dávila, que es el ilustrador oficial del Faro de Vigo, con ese hombre del Barça y del Madrid peleándose. No sé muy bien por qué, pero ahí está el del Celta, que está todo tranquilo. El Celta está haciendo una temporada un poco anodina. La
bajas, posibilidades de que descienda son muy bajas. Las posibilidades de ir a Europa aún menos baja, está así como en mitad de tabla y creo que haciendo 4 puntos estaría salvado y ya se podrían tomar el resto del año con calma, podrían irse de vacaciones. Así que sí, hay tranquilidad por el momento en el Celta de Vigo. Son ahora mismo las 11:30 y tenemos a este hombre que es el Rueda, que también está en campaña, el presidente de la Xunta de Galicia. Aquí está abrazando a una señora. Se ve que es un tío amoroso, se ve que es un tío que piensa por el prójimo. Abraza a esta mujer, es un abrazo gallego. ¡Ah, ya entiendo el contexto de esta foto! Están ahora mismo en Sudamérica recopilando votos de gente que vive allí. Gallegos emigrados e hijos de gallegos emigrados, que ya me dirás tú, porque los hijos pueden votar. Yo lo de los primeros más o menos lo entiendo, porque han sido gallegos de nacimiento. Pero luego ya sus descendientes, oye, son más ya de allí que de aquí, supongo. Pero pueden votar, así que están allí haciendo campaña y aquí está, abrazando a esta mujer que vivirá en Sudamérica, en una colonia gallega. Y puede que sea hija o puede que sea emigrante, no lo sabemos. Pero parece que le va a votar a Rueda. Ahí está Rueda. ¿Cómo no le podrías votar con esa cara? Mira, si parece una persona adorable. Eso solo puede hacer el bien. Solo puede hacer el bien. El bien, mira, aquí el mercado de Chamberí, que es un gran mercado ahí en Madrid, pero que el de Teis es increíblemente mejor, es increíblemente mejor. Nunca he ido al mercado de Chamberí, pero yo digo que es el mejor y punto. Y aquí otra de las grandes noticias nos la trae precisamente el alcalde Abel Caballero, que sabe cómo hacer campaña. Él sabe cómo ganarse a los jóvenes y ha decidido coger todas las actuaciones guapas que va a haber en este año en verano en Castrelos, en los conciertos de Castrelos, donde él siempre es telonero. Las está sacando ahora, justo antes de las elecciones. Muy bien tirado, Abel. No da puntadas sin hilo. Y aquí tenemos a Ana Mena, que estará en el auditorio de Castrelos el 15 de agosto. La podréis ir a ver, los que os guste esta mujer, los que la conozcáis. Yo ni la conozco, no sé quién es. Pero vamos a buscarla, vamos a buscar. Seguro que sale en la radio o algo así, será para gente joven. Y así quitamos esta música, que es horrorosa, por cierto. Vamos a ver a Ana Mena. Ana Mena, que es un juego de palabras, es un nombre artístico, supongo, porque es Ana Mena, que es amena. Aquí la tenemos, es una chica rubia, guapa, bien. Vamos a ver. Un clásico, vídeo oficial. Vamos a ver qué clase de música hace Ana Mena. Estoy seguro de que será música muy amena. Primero sale Checo Pérez. Checo Pérez, que intentará ganar el Mundial, aunque no ha empezado del todo bien. Parece que es el único piloto que tiene probabilidades de hacer algo. Contra Max. ¡Ahí está Ana! Me gusta tocar la guitarra. Parece un rollo melódico. Ahí está el cantante de Sued. ¡Oh, Dios! ¡Está llorando! Pero llora yoduro de plata. Llora nitrato de plata. Es una chica muy joven. Esta debe tener 20 y pocos años. Un montón de micrófonos. ¡Ah! ¿Cuántos micrófonos tiene Ana Mena? Unos tanto y otros tampoco. Yo estoy aquí trabajando con este micro. Solo tengo... algo guapo. Vamos a poner a Roadshop. A ver si hay una lista o algo de Roadshop. Y ese ya tira ella sola. The Next Day. Yo qué sé. A ver, estos temas. Vamos a poner esto, por ejemplo, así de fondo. Venga. Ponemos temas de Roadshop. Y ahora vamos con más noticias, más cosas. Teníamos a Ana Mena en los conciertos de Castrelos. 15 de agosto. Ahí podéis ver a esta chica en acción. Sí, no pasa nada raro. Yo que sé, podría pillar de repente una fonía o lo que sea y cancelarlo. Pero en principio va a estar. Tenemos en el centro comercial Camelias. Hay un montón de cosas para niños pequeños.
quiere llevar a sus hijos allí, los deja allí sueltos y pueden hacer otras movidas. En Radio Vigo, noticia que dice: el trío femenino compuesto por Candela Paredes, Iria Montes y Nerea Olmos consiguió la tercera posición tras un gran ejercicio desarrollado al final. Bronce para el Flick Flack en el Internacional de Valencia. Esto no sé si es baile, si es gimnasia. Vamos a ver de qué se trata, qué es esto del Flick Flack. Bronce para el Flick Flack. Flick Flack, me suena al teléfono. Me suena aquel reloj suizo, ¿os acordáis de Flick Flack? Somos dos, como un reloj. Pues igual es un guiño. Valencia fue el escenario este pasado fin de semana de la Internacional Acro Cup, donde se dieron cita 30 equipos, 12 países: Suiza, Canadá, Alemania, Israel, Portugal, Hungría, Italia, Irlanda, Inglaterra, Bélgica, Estonia y España. Vale, muy bien, pero ¿De qué es? Es gimnasia. El club Flick Flack participó con 18 gimnastas repartidos en 7 equipos. El trío femenino compuesto por Candela Paredes y Diamantes Nerea Olmos consiguió la tercera posición tras un gran ejercicio desarrollado en la final. Se subieron al podio y cabe destacar que 6 de los 7 equipos que participaron lograron meterse en finales. Así que vemos que este Flick Flack de Vigo tiene muy pero que muy buen nivel en gimnasia. Quién sabe si podemos tener en las próximas Olimpiadas una serie de gimnastas gallegas listas para hacerse ahí unas buenas medallas y coger el testigo de David Cal, que está en Cangas comiendo bollos, disfrutando de lo cosechado en las anteriores Olimpiadas y las anteriores, las que el tío era un puto crack. Seguimos buscando noticias de Vigo aquí. Está esto muy interesante. Mira, aquí tenemos una noticia de Vigo. ¡Atención! El concello invertirá 143.000 euros, cuidado, que es bastante, en un deteriorado edificio protegido en Colón para garantizar la seguridad. Al parecer esta fachada está en problemas, puede que esté teniendo caída de cascotes y cosas así, pero ahora, gracias al Ayuntamiento de Vigo, que está en campaña electoral, y esos 143.000 euros, que vete tú a saber si son presupuestados por el ayuntamiento, son europeos, no sé. El caso es que han logrado la pasta y con 143.000 euros van a arreglar ese gran edificio protegido para garantizar la seguridad de los viandantes. Vemos que está justo encima, ese edificio que está justo encima, porque están ahí los bocatas, están los platos combinados de Luces de Bohemia. Está ahí al lado de Luces de Bohemia. Más o menos sé dónde es esto. En Colón. Bajando, acabas de salir de Príncipe, empiezas a bajar por Colón y ahí está este edificio. Vigo va a invertir pasta para arreglarlo. ¡Vamos a ver la noticia! Vamos a leerla bien, porque las noticias hay que leerlas, como mínimo un poco. No puedes quedarte solo con el titular. Hay que ver bien qué se está cogiendo, porque a veces el titular pone una cosa y el texto lo matiza, tal vez incluso en ocasiones demasiado. Me atrevo a decir que a veces incluso cambia el titular. Así que hay que leer el texto, muy importante, y así no fiarte mucho. Esto es todo que vemos aquí en las noticias, hay que coger, bueno, será claro, a ver, más o menos será verdad, pero con pinzas, coge siempre con pinzas todo, hasta que tú no lo veas, hasta que no lo hayas comprobado, hasta que no estés absolutamente seguro, no des nada por hecho, aunque lo diga el Ayuntamiento de Vigo, aunque lo diga el Faro de Vigo. En principio no parecen malas fuentes, pero aún así hay que comprobar cosas. El Ayuntamiento de Vigo invertirá un total de 143.000... ¿Qué pone ahí? 0,0000 serán céntimos, ¿no? 143.378,000 euros en un edificio cuyas fachadas están catalogadas, ubicado en el número 38 de la calle Colón, ante el grave riesgo de que puede suponer su deteriorado estado para las personas. Vale, tengo que ponerme más gafas. Según ha informado este martes el alcalde en persona, Abel Caballero, el gobierno local ha contratado las obras en ejecución subsidiaria para el vaciado interior del edificio. Esta decisión responde a la inacción de los propietarios del edificio, que no lo están manteniendo. Esto pasa mucho. La gente tiene cosas, tiene edificios, tiene inmuebles, tiene fincas, y hace algo para mantenerlos. No se gastan un duro. Y eso está muy mal. Creo que eso había que regularlo. Creo que si tú tienes propiedades, tienes que cuidarlas, y si no puedes, venderlas. Joder, que está ahí eso pillando polvo.
Y sobre todo si es en una zona céntrica donde puede haber problema para la gente, para los viandantes, por ejemplo, por su deterioro, yo creo que deberían de estar obligadísimos. Bien, ya nos estamos yendo por los cerros de Úbeda. Esta decisión responde a la inacción de los propietarios del edificio, a los que el pasado 27 de enero se les ordenó que adoptasen medidas excepcionales de protección consistentes en el vaciado de la parte interior del inmueble y el mantenimiento de las fachadas. En consecuencia, como no han actuado, será el concello, es decir, seremos nosotros quienes actuemos para obtener el informe favorable de patrimonio, de modo que ha autorizado un gasto de 143.378 euros para acometer los trabajos, cantidad que posteriormente el ayuntamiento repercutirá en los propietarios, es decir, les va a meter una multa, les va a cobrar, esperemos que así sea. No vaya a ser que encima les arreglemos la fachada así de gratis. Aunque entiendo que, vale, esto va a ser un negocio, ellos lo que van a hacer es... Vale, vale, ya te lo vamos devolviendo. Y cuando esté ahí la fachada de puta madre, súper bien arreglada, van y venden el edificio. Ganan la pasta, devuelve la pasta al ayuntamiento, y así ganamos todos. No sé, supongo que los tiros van por ahí. Más noticias, más cosas. Tenemos un vídeo de la pescadería de mi barrio. Este hay que verlo. Vamos a ver qué hace Chema hoy. La pescadería de mi barrio. Hostia, creo que nos va a mostrar una de las noticias del día, que es la ballena que apareció varada ayer. Esto es el 18 de abril. Hoy estamos a día 19, efectivamente, esto lo grabó ayer Chema. Y creo que nos va a mostrar la ballena azul que apareció ayer muerta, una cría de ballena azul, en la ría de Vigo. Creo que llegó hasta Bouzas esta ballena, que al parecer recibió un impacto de una embarcación grande y acabó muriendo, pero es más que evidente que andan ballenas azules rondando nuestras costas. Y son raras de ver. Las ballenas azules, que hace años estuvieron en peligro de extinción incluso, parece que se están recuperando y vuelven a morar por estas costas. Desgraciadamente, esta acabó con accidente. Vamos a ver qué dice este hombre. Estamos de noche en la lonja de Vigo y mirad que nos hemos encontrado flotando. Ballenato, ¿eh? Ballenato. No, yo creo que es una ayahuasca, ¿eh? Ay, ya está en estado de descomposición. La habrá traído un barco por la pinta, ¿no? Sí. Aquí amarrada con un cabo, está a la espera de que se la lleve alguien. Vale, Chema está descubriendo la noticia. Es decir, él no tenía conocimiento y se la encontró. Eso sí, ahí. Sí, estoy con grúa, ¿eh? Estamos de noche en la lonja de Vigo y Chema descubriendo esa ballena. Esa ballena que estaba en el puerto de Vigo, la llevaron ahí para que le hagan esa necropsia, para que le hagan la autopsia de ballenas, descubrir exactamente por lo que ha muerto y saber si hay más ejemplares por ahí, no sé, hacer investigaciones. Harán investigaciones y cosas. Mira, en el Hotel Colla, siempre hay cosas de estas raras en el Hotel Colla. Hay una feria de monedas, billetes y sellos, también coleccionismo en general, para el que le interese esa mierda. Está ahí en el Hotel Colla. Hay una fundación de artesanía. Vamos a ver ahí estas cosas que hacen los cesteros. Este trabajo tradicional aquí en Vigo. Mira, mira, mira qué bonito. Mira qué bonito. Ahí cesteros. La niña con el perro. Este es un oficio que se está perdiendo. Es súper tradicional. Aquí en Vigo se hacían un mogollón de cestos de estos. Todavía quedan algunos artesanos. Y entendemos que poco a poco le están pasando el testigo a nuevas generaciones. Vamos a seguir con la música chula, la música bonita. Vamos a ponerla otra vez desde el principio, que es bonito. Vamos a seguir con noticias de estas, que me estoy entreteniendo aquí con esto. Son las 11:20, 11:20 ya de la mañana. En este día 19 de abril, miércoles 19 de abril de 2023. Estamos ya en 2023. Tiempo no para el cabrón, sigue sumando año tras año y al final más o menos todo sigue igual que siempre, gracias a Dios. Esperemos que no cambie nada, yo soy muy de que no cambien las cosas, no quiero cambios, yo quiero el empate. Los cambios pueden ser buenos, pero también pueden ser malos. Uy, una movida, estoy aquí descuidando cosas. Y tenemos esta noticia de La Voz de Galicia de Coruña. ¿Qué ocurrirá en Coruña? También lo descubriremos aquí en World Changa Radio. Nos estamos informando aquí de buena mañana en este programa increíble
La Voz de Galicia, edición de Coruña, nos comenta el siguiente titular. Café y galleta a 1 euro. Un bar de Pastoriza vuelve al precio de los 2000 y se multiplican los clientes. Han decidido bajar los precios. A pesar de toda la inflación, toda la subida, aquí, en este bar, han decidido ponerlo todo a precio de los años 2000. Precio de los años 2000. Dice que se le multiplican los clientes. En pleno periodo de inflación, en Dorsal 94, le bajaron 20 céntimos a la bebida más consumida de su local, que será el café, entiendo. Lo hicimos para arrimar el hombro con nuestros clientes y ahora servimos un 30% más de café que antes. La pregunta es, ¿compensa esto o no? ¿Ganan lo mismo? ¿Ganan más? ¿Ganan menos? ¿No ganan? Lo sabremos, estamos abriendo la noticia y la desarrollaremos para saber qué pasa si bajas los precios en tu bar. ¿Tienes un bar? Esto te interesa. Esta noticia, sin duda, te interesa a saco, te interesa muchísimo. Quitamos toda la publicidad que salta, hay un montón de publicidad en La Voz de Galicia. Por cierto, si os gusta la prensa impresa, comprar este periódico que está muy bien. Buen periódico este, Faro de Vigo, y este muy bien, Atlántico muy bien también. Comprar los tres si podéis. Si podéis comprar los tres, si os gusta mucho el papel. Estos periódicos todos salen en el kiosco. Aquí tenemos a Sonia, que es la propietaria. Está al frente del Dorsal, de Dorsal 94 en la Pastoriza. Esto estará en Coruña, entiendo. En pleno periodo de inflación, en Dorsal 94 le bajaron 20 céntimos a la bebida más consumida de su local. Vale, esto es lo que leí antes. Y empezamos a desarrollar lo que ha pasado aquí. A veces las decisiones más arriesgadas son un acierto. El pasado año, cuando la conversación de bar era lo cara que estaba la vida, una barra de Pastoriza Arteixo, estamos en Arteixo, se convertía en la excepción a la regla. En pleno periodo de inflación, la cafetería Dorsal 94 quiso arrimar el hombro y ayudar a sus clientes más fieles con un gesto simbólico que, para ellos, pudo suponer un mazazo. El café, que costaba 1,20, ojo que yo lo estoy pagando a 1,40, creo, el café que costaba 1,20 euros, un precio ya de por sí ajustado para lo que uno puede encontrarse hoy en día, pasó a valer 1 euro. Un café, 1 euro. El café pequeño, entiendo. Volviendo a ese año 2000, en el que el único que pagaba menos por un cortado era el presidente Zapatero. Mira, volvemos a hacer eco de aquella polémica, que Zapatero no sabía cuánto valía un café. El tipo le debían de invitar siempre, él pensaba que estaba a 80 céntimos o 70 céntimos. No me acuerdo lo que dijo. Pero, antes de seguir con este artículo, vamos a revivir aquel momento. Vamos con ZP. ZP no sabe lo que cuesta un café. Veamos ese momento histórico. Español no sabe lo que vale un café. Lo buscamos para repetir ese momento en el que Zapatero no tenía ni puta idea de lo que vale un café. ¿Cuánto vale un café? Le preguntó un tipo. Y el presidente se quedó... como Maradona, no sabía qué contestar. ZP no sabía qué contestar. Nuestras preguntas, bueno, pero... Vamos a ver este momento grandioso. Yo creo que es uno de los mejores momentos de la historia de España. Esto lo estudiarán en el futuro, algún día, los libros de texto de los alumnos del año 3000, del año 3577, recibirán este vídeo, porque los libros de texto supongo que tendrán ya vídeos incorporados, le darás, será como YouTube, le darás ahí y te aparece el vídeo. En vez de una ilustración, tienes el vídeo. Y vemos a ZP. Y la gente del futuro dirá, joder, vaya pinta de ñordo que tenía ese tío y llegó a presidente del gobierno. Claro, en el futuro, lo estoy diciendo porque entiendo que todo el mundo será perfecto. La gente del futuro serán todos como Adonis. Serán ahí todos modificados genéticamente, más listos, más fuertes, más rápidos, con la pirola más grande. Todo será mejor. Y verán esto. Contestar nuestras preguntas, pero ¿cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme? Sí. 80 céntimos aproximadamente. No, eso era... Carcajada generalizada. Sí, unos 80 céntimos. Tiempos casi del abuelo Pachi, hoy no. Depende. El tío se le pone a cabezonear. ZP, a pesar de la carcajada, se le pone a cabezonear. Lo peor, el final, mira, no me acordaba yo del momento en el que le decía, bueno, depende. Claro, a ver, en el Congreso,
En el Congreso es más barato, cabrón. Eso era en los tiempos casi del abuelo, del abuelo Pachi. Hoy no. Depende. Depende, depende. Y ahí está el señor, esa mirada final de qué depende. ¿De qué depende? ¿Me vas a decir a mí de qué depende? Te rompo la cara, ZP. Me cago en la leche. Espabila, chaval. Espabila. ¿Cuánto valdrá un café en Venezuela? ¿Sabrá cuánto vale un café en Venezuela, ZP? Va mucho por allí últimamente. Lo digo más que nada por eso. Seguimos con noticia, la noticia del café. La noticia del café, que nos hemos dispersado con ZP. Hemos ido ya a ver a ZP. Pero tenemos más cosas, tenemos más noticia aquí. Bien, Dorsal 94. La gente se le quejaba en la barra y dice ella... Bueno, vamos a bajar el precio del café, a ver qué pasa. Todo el mundo se está quejando. 1,20€ cuesta el café, lo voy a bajar, lo voy a poner a 1€, a pesar de que podría incluso perder dinero. ¿Y qué ocurrió? Ahora lo sabremos. Aguantando y luchando hemos conseguido tener el café más económico sin perder calidad, ya que la leche y el café son de primera categoría. Quede esto claro. Es un buen café. Aunque valga 1€, tenemos un café de primera categoría. Y además, seguimos poniendo galleta. Simplemente recortamos en nuestro beneficio para tener contentos a los clientes. Es decir, vamos a ganar menos, pero los clientes estarán contentos y los mantendremos ahí. Es lo que se dice una medida conservadora. Una medida conservadora, tal vez excesivamente conservadora, según a quién le preguntes. Estoy seguro de que si le preguntas a la señora de la cantina del mercado de Teixe, te va a decir, uy, esto yo no lo haría. Demasiado conservador, esto es muy cobarde. Al negocio, joder, se viene a ganar dinero. No sé, aquí han hecho esto. ¿Cómo termina esta historia? Esto ocurrió hace unos meses y no sabía cómo saldrían las cuentas finalmente. Lo que no nos esperábamos es que el balance terminase por ser más positivo, atención, según esto han ganado dinero, ser más positivo que si hubieran mantenido el precio original. Nos ha servido para atraer público. De hecho, hay gente que viene a propósito porque sabe que el café está igual de rico que en otros locales y más económico. Ahora dispensamos un 30% más que antes. La verdad es que estamos encantados, apunta. Situado en plena carretera, buena publicidad está. Situado en plena carretera de Pastoriza, este bar es un templo del bueno, bonito y barato. El menú cuesta 10 euros. También como en el año 2000, no, en el año 2000 estaba más barato aún. En el año 2000 costaría 7, 8 euros, ahora está 10. Pero bueno, comer por 10 euros a mí me parece que no está mal, no está mal, está bastante bien. Y el medio menú está a 5 euros. Por cierto, que ahí en el Lobo Solar estaba en más o menos 10 euros, 10 y algo, 10 y poco. El menú del día. Así que esto tampoco es tan raro. El medio menú 5 euros. Cuantías que distan mucho de ser las que se encuentran en las cartas de La Coruña y su cinturón metropolitano. La filosofía es la misma. Ajustar los precios al máximo garantizando los mejores platos, entre los que destacan el raso y la tortilla. Que es muy mítico de allí. Yo creo que ya es suficiente. La caña está a 2 euros, bla bla. Esta es la noticia. Un bar en Arteixo cobra 1€. Antes de decir nada más sobre este tema, tengo que decir también que seguramente el alquiler del bar en Arteixo será más barato, con lo cual tal vez tengan ahí un poquito de margen para quitarle algo de una centimada ahí al precio. Pero igual en Coruña es mucho más complicado, porque entiendo que en Coruña los alquileres estarán por las nubes, los alquileres deben de ser grotescos, debes de tener que prácticamente vender 18.000 millones de cafés para pagar el alquiler, que es lo que pasa, por lo menos aquí en Vigo está pasando eso. Los bajos están carísimos, son prohibitivos. Ahora mismo nadie está emprendiendo, muy poca gente está emprendiendo, porque cualquiera se mete aquí en el ajo. Está complicado, tienes que arriesgar bastante, tienes que arriesgar incluso mucho, y todos los negocios están sufriendo de ello. Y ahora nos vamos a Lagares. Nos vamos a Lagares. Lagares siempre aparece en las noticias locales. Atlántico Diario. Diario. Atlántico Diario. La cascada del Pozo da Serpe o el salto de agua provocado por la central hidroeléctrica son algunas de las localizaciones que los alumnos del Instituto Ricardo Mella están descubriendo. Esto lo escribe Ana Baena. Tenemos una noticia sobre una excursión escolar. Porque todo puede ser noticia. Si puede ser noticia unos tíos cocinando en un concurso, ¿por qué no va a ser noticia una excursión al río Lagares, el hábitat oculto del Lagares? Descubramos todos juntos
El río Lagares, ese río que atraviesa la ciudad de Vigo en los años 80, todo lleno de excrementos y de residuos, desperdicios malolientes, ahora más o menos se puede visitar, ahora más o menos está bien, está herido, ha quedado herido, aquella fue una época muy dura, no está perfecto. Los políticos, cuando quieren hacerse una foto en el río Lagares, llevan patos, los sueltan por ahí, después cogen a los patos y se los llevan otra vez para que vean que hay vida en el río. Aunque de vez en cuando he visto cosas allí, he visto patos allí de vez en cuando. Pero bueno, es una anécdota que cuento, que una vez algunos políticos, no me acuerdo cuándo fue, visitaron ahí el río, no sé si fue el PP, si fue Abel, fue hace muchos años, entiendo que sería el PP o Soto, no sé. Y soltaron ahí unos patos en el Lagares para hacerse las fotos. Después acabaron las fotos, se fueron los políticos, cogieron a los patos y se los llevaron a un lugar seguro. Porque el Lagares en aquel momento seguramente no lo sería. Además, las gaviotas atacan a los patos pequeños, a los mini patos. Esto también lo he visto. Allí en el Lagares. Y aquí tenemos este salto. La mini central y ese salto de agua artificial, esa mini central eléctrica. Ese hábitat oculto, parece que estoy hablando en andaluz. Ese lugar oculto del río Lagares, ADEGA colaboró con el profesorado Ricardo Mella para el acercamiento del entorno fluvial a los alumnos de bachillerato, mostrando la fauna oculta a simple vista que vive en un medio acuático de buena calidad. La pequeña cascada del Pozo de Aserpe o el impresionante salto de agua provocado por la central hidroeléctrica son las localizaciones en medio de la naturaleza que los alumnos del IES en Ricardo Mella están descubriendo a 10 minutos de su instituto. Está ahí muy cerquita, está ahí al lado. Le podéis descubrir un buen sitio para hacer novillos en el futuro, chicos. Sabed que aquí estaréis muy bien y en contacto con la naturaleza. Este jueves le tocará primero a la ESO conocer el curso alto del río a través del proyecto Lagares. Me interesa, yo no conozco este lugar, no conozco este salto, no conozco el... ¿cómo se llama? El, no sé qué, Aserpe. Espera, vamos a buscarlo en YouTube, a ver si está por ahí. Cascada de Opozo de Aserpe. Vamos a ver si lo encontramos. Vamos a ver si encontramos ese lugar. Entraremos. ¿Estará por aquí? ¿Habrá algún río de eso? ¿Habrá algún vídeo de eso? ¡Ojo! Pozo de las Truchas, no. Pedra de Aserpe, no. Pozo de los Hugos, no. Descubriendo Lugo, bah, no hay lugar. ¡Hay que ir a grabarlo! Así que mira, le ponemos esa tarea pendiente a esta gente. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama el lugar este? Se llama Pozo de Aserpe, pero le dejamos esa tarea a los alumnos del Instituto Ricardo Mella y también joder, no me sale el nombre de esa... la institución que los lleva allí. O sea, es el Ricardo Mella y unos tíos que también están... los del Proyecto Lagares. ¿Quiénes son? Bueno, me da igual. El Proyecto Lagares, la gente que se encarga de esto, por favor, que graben un vídeo del lugar para que así la gente tenga más ganas de ir. Y también la central hidroeléctrica. ADEGA. Pues ADEGA, a grabar. Esto no sale en YouTube. Si no sales en YouTube, no existes, no eres nadie. Así que para que exista, hay que ir allí a grabar. Un día vamos yo y Colombo, vamos a grabar allí. Y así existirá. Será real para el resto de habitantes de la Tierra. Bicicletada por la Tierra, Movida. Mira, Movida es una revista que traen habitualmente al mercado de tenis. Así que aquí tenéis en A Movida este artículo sobre bicicleta. Si queréis ir en bicicleta por Vigo, Vigo Ciclável convoca una pedalada ciudadana para reivindicar la bicicleta como el medio de transporte saludable y ecológico. Con este medio de locomoción tendrás unas piernas increíbles y además no contaminarás. Enfermeras de Vigo, de Vigo. Enfermeras de Vigo viajan a Kenia de voluntarias en vez de un viaje de fin de carrera. Ellas acabaron la carrera y en vez de ir por ahí a pasárselo de puta madre a zonas turísticas, han decidido ir a Kenia a trabajar de voluntarias y a empaparse de estas tierras, de las necesidades y costumbres de la gente que vive en Kenia. Ahí las tenéis. Han estado en Kenia
y en el Atlántico cuentan su experiencia. Yo creo que es un buen momento para ver las ofertas del mercado de Teis. A ver qué tenemos hoy en el mercado. ¿Qué habrá que os podéis comprar ahí? Las mejores ofertas del mundo, las mejores ofertas del universo. Mercado de Teis, ¿qué hay por aquí? Pues mira, tenemos en el puesto 39, la pescadería de Clara y Pota. Pota, no confundáis, eso no es vómito, ni nada por estilo, sino que es calamar. Es un calamar, le llaman así, le llaman pota. Es un tipo de calamar, eso, esto está buenísimo. Esto lo pasas ahí por la plancha y lo haces en 5 minutos, esto está genial. Además está súper barato, el kilo cuesta 8,90. Por menos de 9 euros tienes esta pota espectacular en este puesto. Una gran oferta, una oferta increíble. Aunque también podéis ir a ver a los otros puestos qué clase de ofertas hay, qué clase de pescados hay, que hacer comparación. En el mercado es muy importante picar en distintos puestos para saber la categoría, la calidad que tiene cada uno de ellos, porque cada uno es un pequeño comerciante. Así que los habrá mejores, los habrá peores, y hay que comparar en todos ellos. Como en el puesto 38, también en Olardo Peixe, por 5,90, pescadilla, vaya regalo, por 6 euros, 6 pavitos, y tienes aquí esta riquísima merluza, esta pescadilla, que también la haces ahí en 5 minutos. Hay gente que le encanta la pescadilla, yo nunca fui un gran fan de la pescadilla, pero mira, qué inmensa, esto es enorme. Mira, el cartel de oferta, para que os hagáis una idea, mira más o menos lo que un boli, así que así podéis tener esa comparación de tamaño. Es una pescadilla de gran tamaño, una pescadilla que lo flipas. Y esta es la oferta de fresas, esta ya no está vigente, esta es la oferta de ayer. Aquí sale incluso la persona, como podéis ver, para mostraros estas rosas, madre mía. Estas fresas rojas increíbles, acojonantes. Mira, primer plano, esto está para chuparse los dedos. Hoy no están de ofertas, esta oferta fue de ayer, porque mira, la he publicado yo. Publicada por Iván Donson. Hoy no estoy allí, por lo tanto no es oferta de hoy. Hoy tenemos dos ofertas, esas ofertas de pescado. Pero si no está al mismo precio de ayer, que la teníamos... Déjame ver a ver si recuerdo a qué precio teníamos esto. La teníamos a 3,50, esta fresa portuguesa. Pues hoy estará a 4 euros. O así, no sé. No, menos incluso. Pole 3,75 debe de costar más o menos la fresa. Las probé, no estaban mal. Estaban bien, estas buenas fresas. Aún no estamos allí en la época de super fresas. Pero seguramente ahora empezarán a llegar ya cerezas, fresas. Empieza a acercarse lo mejor del año. Son las frutas que más me gustan y ya se están acercando, ya se ven por el horizonte. Fresas y cerezas, dice Miguel Pose. ¡Hostias! No hay fresas españolas. Las habrá, pero no sé, estarán caras. O igual todavía no las hay, no lo sé. No hay fresas españolas, pero es que las portuguesas están ahí al lado. Eso es España, Portugal es España, aunque no lo quieran admitir. Claramente es España. Nueva oferta del Partido Popular, iba a decir. Bueno, no deja de ser una oferta del Partido Popular. Nueva noticia del Partido Popular, que no es noticia, es campaña electoral. El PP de Vigo renueva toda la lista del 28M. No repetirá ningún concejal actual. Así que todos a la puta calle, los concejales que están ahora. Llega aquí la señora Marta Tapias para... Rodríguez, ¿no? Era Rodríguez Tapias. Bueno, Marta Rodríguez Tapias llega para la renovación, el rejuvenecimiento del PP de Vigo. Ahí está con todos estos yogurines que tiene a su alrededor. Vamos a ver la foto más en grande para que podamos ver los rostros de estos hombres que quieren gobernar, que quieren hacer caer a Abel Caballero, lo quieren hacer caer. Es su reto que caiga Abel. Aquí está, mira. Impresionante. ¡Qué equipo! Seguro que son todos la puta polla, ¿eh? No lo digo en serio. Mira, hay uno arriba, a la derecha, hay un tío ahí súper moderno. El partido se está renovando. La chica que está a la derecha de Marta también tiene pinta de ser una persona joven, jovial. Los hombres, no con traje, sino vestidos más sport, haciendo ahí el gesto de la victoria, el gesto del emperador romano de te perdono la vida. Me gusta cómo lucen. Pero claro, tienen un duro competidor. Abel Caballero también es igual de jovial, a pesar de tener ya sus años. Esto va a ser un auténtico choque de trenes, pero la ventaja creo que la va a tener Abel. No sé, llamadme loco, pero igual si tengo que apostar,
apuesto por Abel. Tenemos un artículo también de Arturo Pérez Reverte, el famoso escritor. Historia, patrimonio, turismo, mar. Me gusta esta arqueología subacuática. Es un poco, se está convirtiendo un poco en James Cameron, Arturo Pérez Reverte, con estos landscapes, estos lugares submarinos. Le gusta el fondo del mar, ahí están ocultos un montón de misterios, un montón de secretos, de barcos que se han hundido. Hay historias por contar que están en el lecho marino, y esto le gusta al señor Pérez Reverte. Vamos a ver cuál es este vídeo que le ha llamado la atención al bueno de Arturo. Lo vamos a ver en grande. Vamos a ver este reportaje. Dura 9 minutos, es un poco largo. Pero bueno, vamos a ver un poco, por lo menos. Le ha gustado aquí al maestro Reverte, por lo tanto nosotros vamos a hacernos un poco de eco también del que pasa, porque no lo puedo ver más grande. ¡Lo quiero ver a tope! Ahí está. A tope, vamos a ver. Ahí está. Imágenes cedidas por línea. La doctora en arqueología marina de la Universidad de Cádiz, Carlota Pérez Reverte, ha recibido recientemente 2 premios. El premio Aura de la Diputación de Cádiz por su tesis doctoral y el premio PROA 2022 del Clúster Marítimo Marino de Andalucía en la categoría Horizonte Azul por un proyecto de innovación y turismo sostenible que quiere dar a conocer el patrimonio de los barcos hundidos en nuestro litoral. Nos acercamos para conocer más sobre estos proyectos y su trabajo diario. Bueno, hay que pensar que yo trabajo en la línea de arqueología náutica y subacuática de la Universidad de Cádiz, que coordina Felipe Cerezo Andreo. En esta línea tenemos un proyecto de investigación arqueológica, que es el proyecto Heracles. En este proyecto estamos trabajando en la bahía de Algeciras para descubrir el patrimonio, inventariarlo, identificarlo y ver qué tenemos que hacer para protegerlo, para conocerlo y para compartirlo. Mi trabajo se centra en esa fase de compartirlo. Para eso tenemos otra serie de proyectos europeos en los que yo estoy trabajando y en los que yo desarrollo mi trabajo de investigación. Pues es un respaldo muy importante porque es un campo relativamente nuevo. Hasta hace poco los arqueólogos subacuáticos éramos muy reacios a compartir la información porque es muy difícil proteger el patrimonio y estábamos... No querían compartir la información. Es que habíamos descubierto un par de tesoros y no queríamos compartirlo. Queríamos todo para nosotros. Muy expuesto a que lo expoliaran. Pero con el tiempo ha mejorado el marco legislativo, la protección, las tecnologías... Y digamos que ahora los arqueólogos están más abiertos o estamos más abiertos a compartir. Y no solamente a compartir desde nuestro punto de vista, sino a generar algo de forma dinámica con la propia ciudad. Como es un campo nuevo y es un campo que hemos tardado en abrirnos y que hace falta investigación, porque encontrar ese punto de equilibrio entre las necesidades del patrimonio y el de la sociedad no es sencillo. Obviamente este tipo de reconocimientos, por supuesto que a título personal, pues son fantásticos, pero es verdad que refrendan esa idea de que es un campo que está lleno de oportunidades y posibilidades y sobre el que hay que seguir trabajando. Claro, aquí en el Mediterráneo, bueno, y en la zona del estrecho, en España en general, tenemos una idea de turismo muchas veces en zonas costeras. Investigación que quieren compartir más los hallazgos con el resto del público. Antes eran un poco reacios porque, claro, si decimos que aquí hay un yacimiento, van a venir expoliadores, van a jodernoslo todo, van a robarlo todo, lo van a poner todo perdido, van a destruir las infraestructuras, las cosas que hay aquí debajo, se van a cargar el barco, el pecio, y eso no puede ser. Pero ahora sí se están abriendo ya más a compartir, a divulgar su trabajo, y esto le gusta a Arturo Pérez Reverte. Momento para ver al hombre libro de Teis. El hombre libro de Teis. ¿Habéis visto al hombre libro de Teis? El hombre libro de Teis anda por el barrio repartiendo marca páginas. Está repartiendo marca páginas. Gracias a Faro de Vigo por hacerse eco de nuestra campaña del Día del Libro. Este es un mensaje oficial de Zona Teis, centro comercial abierto en Teis. Todos los comerciantes de Teis están casi todos metidos en esa asociación. Aquí tenéis de todo. En Teis hay de todo, de lo que se refiere a comercio. ¿Qué no hay en Teis? Tiene casi todos los servicios. Mira, una librería, tiene tiendas de ropa, tiene tiendas de comida, tiene un sitio donde te hacen reportajes fotográficos, tiene tiendas de computadoras, tiene de todo. No sé, decidme cosas que Teis seguro que las tiene. Están todos aquí en este centro comercial abierto de Teis, en esta asociación de comerciantes, que por cierto ha contratado los servicios del Hombre Libro el Día de los Enamorados, hombre, que se llama en San Valentín, tuvimos al Hombre Corazón.
Ahora es el hombre libro o mujer libro, no sé. Es un ser que es oscuro, está oculto bajo un pasamontañas. Nadie sabe exactamente su identidad, pero se pasea por ahí repartiendo cosas. Repartía como abrazos cuando fue el hombre San Valentín y ahora que es el hombre libro reparte marcapáginas. Y además visita las librerías de la zona. Así que no os perdáis el centro comercial abierto de Teis. ¿Y qué es lo que dice el Faro de Vigo sobre el hombre libro, sobre el día del libro en el barrio de Teis? Nos va a decir lo siguiente. Nos va a decir cosas siempre interesantes el Faro de Vigo, sobre todo cuando estamos aquí en clave local. En clave local. Dice que un total de 140 escaparates del barrio contarán con páginas de la literatura universal hasta el 23 de abril. Esto es cierto, hay como carteles y cada cartel tiene un fragmento de una obra de la literatura universal. Una mascota repartirá marca páginas gratuitos de la campaña de la Asociación de Comerciantes. Ahí tenéis al hombre libro en pantalla. Va con un bolsito con letras, con un libro, va, es todo páginas. Esto, antes era todo corazón, ahora es todo páginas. Y mira, está leyendo ese libro que tiene en la mano, el ángel de no sé qué. Lo está leyendo, le ha gustado, lo ha comprado aquí en esta librería. Con motivo de la celebración del Día del Libro, el próximo 23 de abril, la Asociación de Comerciantes de Teis ha puesto en marcha una campaña de lectura que invita a los ciudadanos a pasear por las calles del barrio y leer directamente algunas de las grandes obras de la literatura universal, o por lo menos un fragmento de ellas. Hasta 140 establecimientos asociados a la iniciativa mostrarán otras tantas páginas en un tamaño gigante en sus escaparates, facilitando así la divulgación de la literatura. Aquí tenéis uno de esos carteles con uno de esos fragmentos, un fragmento de La Fugitiva de Marcel Proust, me ha salido ahí, Marcel Proust. La Fugitiva, capítulo 6, bueno, hay más obras, yo no sé, habrá de todos los autores. Y es el día 23 de abril, quedan exactamente 3 días para que se produzca ese día del libro, novela, poesía o teatro en castellano o en gallego de autores de todas las épocas y países en paisajes seleccionados para que creen inquietud en el lector de conocer más a fondo la obra o de descubrir estos autores desconocidos. O Marcel Proust, como que yo no sabía quién era. Podrán visitarse en los 140 comercios asociados de la zona Teis hasta el día 23 de abril, fecha de la celebración. Aquí tenéis de nuevo al hombre libro dándolo todo por difundir, divulgar la libertad, por difundir, por divulgar la literatura por el barrio de Teis y, por qué no, por todo el mundo. Hoy es Teis, mañana el mundo, dice el hombre libro. Asimismo, un personaje en forma de libro abierto, no cerrado, recorrerá las calles del barrio de Teis para regalar a los transeúntes marca páginas para libros con la imagen de la campaña. Esta campaña está cofinanciada por la... Esto es la parte ya de campaña. Esta campaña está cofinanciada por la Dirección General de Comercio de la Xunta de Galicia y forma parte del plan de actividades de la Asociación de Comerciantes de Teis, que con 14 campañas de promoción comercial al año se constituye como la asociación de comerciantes más atractiva, más activa y dinámica de Vigo. Es la noticia también de Teis, de Zona Teis. El día del libro, os gusta leer, os gustan los libros, os gusta la literatura, pues me cago en la leche. Ir a Mercado de Teis y tenemos el Estudio General de Medios de Radio Vigo. ¿Cómo irá Radio Vigo? ¿Irá bien? ¿Irá mal? ¿Irá regular? ¿Estará cayendo la audiencia de radio? ¿Se viene arriba? ¿Estará World Changas Radio a punto de quitarle el trabajo a toda esta gente? Yo creo que no. Ahora vemos cómo le va, pero antes ponemos ahí otro temita. Vamos a poner otra cosa. Son las 12 menos 10 ya. Las 12 menos 10. Atención, amigos. 12 menos 10. Aunque me vamos a poner unos nuevos momentos musicales, temas musicales que acompañen al programa. Vamos a poner a Rock Shop su álbum Profound Mysteries 3. Es lo que vamos a tener de fondo. Nos han dejado aquí una experiencia continua. Este es un grupazo.
Este es un grupazo. Música de vanguardia. Producción musical de primera categoría. Si alguien no los conoce, pues yo los recomiendo. Nos harán de fondo de programa hoy, mientras leemos estas increíbles noticias, como la de el grupo Radio Vigo, que es el líder absoluto de audiencia en el sur de Galicia. Impresionante, el líder. ¿Quién lo iba a decir, eh? Radio Vigo, se ve, se escucha, se ve, iba a decir, es una radio. Se escucha en todo el sur de Galicia, en todo el mundo incluso. Radio Vigo está en el top, es el líder absoluto de audiencia. El 50% de los oyentes de Vigo sintonizan alguna de las emisoras del grupo a lo largo del día. Y es que es como la parada obligatoria, es la radio que la gente quiere escuchar. Con Jacobo Buceta, os sueña ese pavo, esos que escucháis Radio Vigo, cabrones. Hasta 161.000 oyentes. Ojo, 161.000 oyentes, eso es una locura. Eso es un montón de peña. Imaginaos, 161.000 personas delante vuestra. Eso no coge en el estadio de Balaídos. Eso no coge en Castrelos. Eso no coge prácticamente en ningún sitio. Y esto es la peña que escucha todos los días las emisoras del grupo Radio Vigo en el sur de Galicia. Así lo refleja la primera ola del EGM de 2023, que indica el 32% de la audiencia total de la provincia, el 46% de la audiencia en el área metropolitana y el 50% de la audiencia de Vigo escucha alguna de nuestras emisoras. Radio Vigo, Cadena SER, inicia este año 2023 como líder absoluto de la radio convencional en Vigo y su área metropolitana, sumando 70.000 oyentes al día de lunes a viernes en las emisoras convencionales de Vigo. De estos, 67.000 oyentes corresponden a Radio Vigo Cadena SER y 3.000 a SER Baixo Miño. Así que le va bien la cosa en el EGM. Lo que pasa es que el EGM en los últimos años se sabe que tampoco es la cosa más fiable del mundo. Pero en fin, más o menos se ve que las cosas en Radio Vigo funcionan, la cosa va bien. Parece que los oyentes de radio siguen siendo fieles, siguen estando ahí, aparecen nuevos medios de comunicación, pero la radio en directo sobrevive. Vino el cine y lo sobrevivió. Vino la radio se sobrevivió a sí misma. Vino el cine y lo sobrevivió. Vino la televisión y la sobrevivió. Vino internet y lo sobrevivió. ¿Y qué será lo próximo? La realidad virtual. Radio con realidad virtual lo va a sobrevivir también, la gente quiere radio. James Rhodes será el encargado de presentar el concierto del acto inaugural del 7º concurso internacional de piano Ciudad de Vigo el 28 de abril. Ahí tendremos a James Rhodes, que está siempre por ahí. Sale muchísimo el Faro de Vigo. James Rhodes sale en el Faro de Vigo casi más que Abel Caballero. Y mira que tiene cojones. El pianista inglés, ya creo que es vigués de adopción, está siempre aquí. Le ha gustado nuestra comida, le gusta nuestra cultura. Y aquí está James Rhodes, que siempre tiene algo interesante que decir o que hacer. De hecho, aparece muchísimo en el Faro de Vigo. Es un tío súper popular. James Rhodes estará en ese rollo de piano, concurso internacional de piano, en la ciudad de Vigo. Supongo que será uno de los jueces o algo que estará ahí participando. Y aquí tenemos el homenaje a la República. Este lo había visto la semana pasada. Esta es una noticia ya un poco resesa. Homenaje de un humilde equipo de fútbol británico a la República Española. Ese equipo británico juega, de hecho, con los colores de la Segunda República y uno de sus lemas es Salud y República. Lo debió de fundar, supongo, que algún español, el equipo de fútbol inglés que juega con esos colores, a ver cómo se llama, es el Clapton Club de Fútbol, CFC, Clapton y CFC. Ese es el equipo que luchó, que rinde homenaje con esta camiseta a la gente que luchó por la democracia, incluso los voluntarios británicos que vendrían a la península ibérica para luchar por la Segunda República. Sistema político que aguantó poco en España, concretamente creo que aguantó 3 o 4 años, 5 años, no sé, estuvo poquito, fue poquito, duró poco. Vino la guerra civil y después el resto es historia. Con la noticia de qué trata, de qué va, qué nos reza, qué nos cuenta, cómo la desarrolla este diario, el diario es, o el diario.es. Madre mía, cuánta publicidad. El homenaje del humilde equipo de fútbol británico que juega con los colores de la Segunda República. A los recuerdos y homenajes por el aniversario de la proclamación de la Segunda República en España, se ha unido un caso curioso: el equipo de fútbol inglés. El humilde Clapton CFC,
que está estructurado como una cooperativa en la que los fans son dueños y que en 2018 decidió jugar con una camiseta en honor a la Segunda República como su segunda equipación. El Clapton tiene otros colores, pero para homenajear a la Segunda República Española han decidido jugar con esta equipación, con estos colores, como su segunda equipación, su segundo equipaje. La prenda está inspirada en los colores de la bandera, ya sabéis, el rojo, amarillo, morado, y adornada por las estrellas de tres puntas de las Brigadas Internacionales, que son los voluntarios que vinieron a pelear a la península para el bando republicano. En la parte trasera del cuello de la camiseta se puede leer en mayúsculas: "No pasarán". Un lema que no fue, la verdad, no salió muy bien la cosa, no funcionó. Salud y República, ese me gusta más. Estamos orgullosos de que nuestra camiseta rinda homenaje a aquellos que lucharon para defender la democracia, ha escrito este club el viernes en Twitter pidiendo a los fans que compartiesen sus imágenes utilizando la camiseta. Ahí están algunas de las personas que las han compartido. Bueno, estas son jugadoras del equipo. El Clapton, que los colores por lo que veo son rojo-blanco, por su escudo, más o menos lo podemos adivinar. No pasarán, efectivamente, la espalda lo pone, y con otro de los escudos del club. Y distintas personas se han enfundado esta camiseta, Salud y República. Saludos a todos, camaradas. El Clapton juega en la Liga Regional, el equipo procede del este de Londres y se declaran abiertamente contrarios al sexismo, a la homofobia, a la xenofobia y el fascismo. La equipación de homenaje a la República fue elegida en 2018 por los socios. Entre otras 16 opciones y en 48 horas recibieron pedidos por valor de cerca de 60.000 libras, unos 60.000 euros, buen negocio que hizo este club con esta camiseta. La mayor parte de esas camisetas fueron a parar a España. Además, la equipación está manufacturada por una marca independiente italiana, Rage Sports, marca en la que solo suministran a pequeños clubes antirracistas y usan materiales de origen ético, pues eso dicen ellos, y cuentan con trabajadores con salarios justos. Curiosa filosofía, buena publicidad para el equipo, también para estas asociaciones, con este curioso suceso, iba a decir, esta curiosa anécdota de un club inglés que juega hoy en su segunda equipación con los colores de la República Española, en homenaje a las Brigadas Internacionales. Y aquí tenemos una pareja de personas jóvenes que triunfan en Trazo, con una pizzería familiar que solo abre 3 días a la semana. El abuelo de Eloy abrió el negocio hace 30 años tras volver de la emigración. Ahora las pizzas caseras de su nieto, hechas en horno de leña, traen al lugar a gente de Santiago, Carral o incluso Salvaterra. El lugar es Trazo. ¿Dónde está Trazo? No conozco Trazo. Busquemos Trazo, descubramos qué es ese lugar. Trazo, Galicia. Vamos a poner aquí Galicia. No conocía ese pueblo, pero hoy lo vamos a descubrir, porque está cerca de Coruña. Trazo, en Coruña. Supongo que se dirá Trazo. Vamos abriendo este nuevo lugar descubierto. Es una parroquia. Es un municipio de España, en la provincia de Coruña. Tiene su escudo propio, Comunidad Autónoma de Galicia. Tiene varias parroquias. De hecho, tiene un montón de ellas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tienen 12 parroquias, está justo en el centro, prácticamente en el centro geográfico de la provincia de Coruña. Está bastante cerca de Santiago de Compostela, por lo que estamos viendo. Bueno, pues ahí está Trazo, su lugar más emblemático parece, pues la iglesia y el cementerio, y ahí es donde tiene esta pizzería este hombre, que ha llegado aquí en World Changas, no sé cómo cojones lo ha hecho. Saludos desde Villa García, nos dice Teacher Paul, ¿queréis ver dónde está Villa García? Busquemos Villa García. Lo sé, yo ya lo sé, pero vamos a ponerlo por si acaso alguien no lo sabe. O si queréis visitar a Pablo Barral, que ahora mismo estará aquí, en algún punto de Villa García. Tal vez esté incluso dando clase o algo así. El señor Pablo Barral en su instituto. Mira, no conocía la bandera de Villa García de Arons. La bandera es roja y amarilla, como España, y el escudo es colorido, es pintoresco, hay montañas, hay una espada, hay un barco de
de vikingos. Esto me lo esperaba, me lo veía venir. Te veo luego, dice Teacher Paul. Me manda un besito porque ahora estará trabajando seguramente. Y en el medio tiene como un arbolito, tiene un arbolito allí. Así que Teacher Paul, un saludo desde aquí. Ahí está Teacher Paul, en las rías. En las rías bajas, en la ría de Arosa. Una ría impresionante. Si no habéis ido nunca a verla, pues id a la ría de Arosa, que eso es la polla. Eso es un espectáculo, una maravilla. Mira qué bandera, qué increíble. En Arosa, por cierto, el equipo, el club de fútbol del lugar, es blanco y rojo arlequinado. Supongo que el arlequinado será un homenaje a la bandera, cambiando el amarillo por el blanco. Hemos aprendido más viendo este programa, pero seguimos. Esto es un no parar. Hay un montón de cosas, un montón de noticias, como que comienza la cubrición del tranvía de Castelao, amigos. Ese tranvía que ahora mismo está sufriendo las consecuencias de la intemperie, de lo despiadado, de la temperatura ambiente, de la lluvia, de los elementos, todo cayéndole encima, destrozándolo, oxidándolo, tendrá una cubrición. Le van a poner una especie de marquesina para que así no sufra tanto. Comienza, por lo tanto, la cubrición del tranvía de Castelao. Las obras durarán 3 meses y se han iniciado tras 4 años de licitaciones fallidas. Pues mira que era difícil licitar una marquesina. Aquí, en medio de la calle, aquí tenéis el tranvía que iba a Peniche. Peniche es una curva muy famosa en Vigo, una curva de una de las arterias principales de la ciudad de Vigo, la que lleva desde Bouzas al centro. En un momento determinado de esa travesía había una gran curva, una gran zona llamada Peniche. Ahí es a donde iba este tranvía en el pasado y ahora está en Castelao, allí varado, para que la gente, los curiosos, puedan ver cómo eran aquellos increíbles tranvías que mucha gente, muchos nostálgicos quieren que vuelvan, pero nunca ha ocurrido. Nunca ha habido un proyecto serio para que vuelva, ni siquiera de forma turística, un tranvía a la ciudad de Vigo. Yo creo que sería viable, al mínimo uno, incluso creo que como transporte podría ser bastante interesante. Pero ahora mismo nada, no hay nada, y sí que está este en forma ahí de museo en Castelao, tras varias licitaciones fallidas que retrasaron esta obra hasta 4 años. Esta mañana comenzaron los trabajos de cubrición del tranvía de la avenida de Castelao. Este vehículo fue un regalo de Vitrasa, heredó la infraestructura, supongo, de tranvías a la ciudad, y los técnicos municipales recomendaron al concello cubrirlo adecuadamente para asegurar su conservación. La obra durará unos 3 meses y la cubierta será de vidrio laminado, más o menos como los de las paradas de autobuses. Esta es otra noticia que nos llega ahora al Facebook, donde estamos viendo todas esas super noticias, y hay más noticias sobre los atracadores del banco que se llevaron unos 120.000 euros a punta de pistola. Hay más cosas. La Policía Nacional está investigando el robo producido el viernes pasado por 2 hombres con acento español y de la zona. O sea, que entiendo que eran de acento gallego. Entraron en este Abanca, creo que es en el Calvario, y robaron toda la pasta. Había los empleados, que creo que eran 5, y un cliente que estaba allí sin comerlo y sin beberlo, se llevó el susto de su vida. 120.000 euros para 2, son 60.000 por cabeza. Decidme, ¿esto merece la pena o no merece la pena? ¿Estarán avanzadas las investigaciones? ¿Tenéis algún sospechoso? Hay también atracos en vuestra zona. En Vigo se están poniendo de moda los atracos a bancos. Y curiosamente vi algunos comentarios de esta noticia y la gente estaba un poco a favor de los atracadores, que tócate los huevos. Pero la gente considera que los bancos son lo peor. Son lo peor y dicen: lo siento por la gente que estaba dentro, pero el banco que se joda. No, hombre, robar está mal, hay que buscar siempre una alternativa. Eso, robar ya es el recurso ya más extremo de todos, ya es cuando ya no te queda nada, cuando ya no puedes hacer nada, cuando no tienes nada que ofrecer. Entonces ahí igual puedes barajarlo, pero si no, no robéis, eso está mal. Sed honestos, es un consejo de Wall Changer Radio. No sé si es un bueno o un mal consejo. La Policía Nacional continúa con la búsqueda de los 2 autores de un atraco a punta de pistola ocurrido
en la tarde del viernes pasado en una sucursal bancaria ubicada en la calle de Martínez Garrido en Vigo. Según fuentes policiales, los hechos ocurrieron a las 14:15 horas cuando dos hombres vestidos con ropa oscura, con la cara tapada y armas de fuego, con pelucas también, entraron en la oficina de la banca de Martínez Garrido, que yo he visitado más de una ocasión esta sucursal. Los atracadores permanecieron dentro de la oficina durante unos 15 o 20 minutos hasta que la caja de seguridad se abrió y pudieron llevarse el dinero de la misma, una cantidad que fuentes policiales confirman que pudo ser de unos 120.000 euros. Lo curioso es que pudieran esperar ahí todo ese tiempo y no llegar a la policía como en las películas. Yo pensé que había un botón ahí debajo del mostrador que le tocas y entonces la policía inmediatamente se ponen todos manos a la obra y van ahí todos con los coches y llegan 78 coches de la policía, acordonan el lugar, se ponen con pistolas apuntando hacia la sucursal diciendo ¡salgan con las manos en alto! Y entonces se inicia una situación con rehenes y podemos ir con una cámara y grabar una película. Pero no. No resultó así, resulta que nadie se enteró, estuvieron esperando hasta que se abrió la caja y cogieron las cosas y se fueron. La Policía Nacional continúa el operativo para investigar lo ocurrido y hallar a los atracadores en el marco del que se toma la declaración de los testigos y el visionado de las cámaras para encontrar alguna pista. Por ahora, lo que ha trascendido es que los ladrones tienen acento español y son de la zona. Pese a lo ocurrido, ni los cuatro empleados ni el cliente que se encontraba dentro en ese momento resultaron heridos. Otro atraco en Vigo. No es la primera vez que una sucursal bancaria de la ciudad sufre un ataque de este estilo. Hace tan solo unos meses que otra sucursal de la banca, situada en la avenida del aeropuerto, sufrió un atraco en el que se maniató a los empleados y los clientes. Entonces se llevaron también pues una cantidad similar, 160.000 euros, que no hay absolutamente ninguna pista de su paradero. ¿Serán los mismos? ¿Será una banda de atracadores que están haciendo su agosto aquí en la ciudad de Vigo? ¿Seríais atracadores? ¿Os gustaría ese tipo de vida? ¿Seríais como los bandoleros de antes? No ha habido heridos, así que por mi parte todo bien. Vamos a leer por curiosidad algunos de los comentarios. Vamos a leer, a ver. Los empleados habrán pasado un mal rato y el usuario que estaba en ese momento. Pero el pueblo está con la banda de Curro Jiménez. Coño, tiene nombre ya la banda y todo. Luego le contesta a alguien. Claro que sí, mujer. Pero la panda, pandilleros de la banca y otras familias bancarias nos llevan robando desde hace tiempo y desde la crisis a manos llenas. Además de cerrar sucursales y humillar a la gente mayor. Estos sí que son unos pandilleros. Bueno, los primeros mensajes que hemos visto, no voy a leer más. Pero el otro día también leí algunos en otro sitio diferente de Facebook, en otro lugar, no sé si fue hasta en Twitter, y también los comentarios iban en esta línea. ¿Vosotros lo justificáis también, este rollo de los atracos a los bancos porque los bancos nos roban mucho, lo cual no es del todo falso? ¿O por el contrario, estáis en contra? Decís que, oye, a ver, ese no es el camino, esto está mal, no se puede delinquir. Yo me tiro más hacia lo segundo, pienso que, salvo que estas personas estuvieran pasando hambre, que lo dudo, no está como muy justificado atracar no solo un banco. Hombre, si vas a atracar, ya métete con un banco. Sí, o sea, si ya vas a robar, roba bien, roba con estilo. Es decir, en el momento ya que te metes en esto, sí, hombre, mejor un banco, y sobre todo si no hay daños. Pero que yo no estoy muy a favor de la delincuencia. Yo creo que la delincuencia no es el camino. No hagamos eso, por favor. No delincamos. Voy a poner mi propia cuenta para ver algo más de información nacional, para ver algo más de información de deportes, para ver algo más sobre informaciones que nos den clave local. Yo creo que ya de clave local lo hemos visto prácticamente todo lo que había. Y tenemos aquí una primera noticia del 20minutos.es. Laura Escanes estalla. Laura Escanes estalla contra Sálvame por emitir unas imágenes íntimas. Dais asco, es algo humillante. ¿Qué clase de imágenes íntimas han emitido esta cadena, este programa Sálvame, estas emisoras de Laura Escanes? Esta es la chica que estuvo saliendo con Risto Mejide. Risto Mejide es un tío al que las mujeres de su edad no le valen, solo le vale gente joven, gente seguramente que él considera manipulable. Dice, va, se les ve bien y son súper manipulables, puedo hacer con ellas. Es el típico tío de ese estilo. Y
esta fue una de sus... Iba a decir víctimas, no, víctimas son. Una de sus parejas, una de sus parejas. Esta no sé si tuvo un hijo con él y todo. Bueno, no sé. Laura Escanes. No sé si era conocida por otra cosa antes o algo así. Yo creo que solo la conozco por eso. No sé, todo este mundo me parece muy sórdido. Pero vamos a ver qué dice la noticia. Vamos a ver qué dice la noticia sobre este asunto. Quiero más, más grande la letra, por favor. Necesito letra grande para saber de qué estamos hablando, qué se está cociendo. Laura Escanes estalla contra Sálvame por emitir unas imágenes íntimas. Texasco, esto es algo humillante. Tenía que haberles hecho una peineta, un fuck you, decirles, os voy a matar a todos, cabrones del Sálvame. No, es broma. El programa llevó un descuido de la influencer en el que se le veía la ropa interior. Dios mío. Dios mío. Qué triste. Han sacado un momento en el que la chica tiene algún problema, se sienta mal o algo así, y se le ven las bragas. Dios, Dios, qué bajo cae, Sálvame. Hombre, caen bajo, pero tampoco es para tanto. Las bragas tampoco tienen nada, no pasa nada. Chicho Terremoto está a favor de esta noticia. Descubre lo que te inspira. Venimos aquí a Nadal, vamos a quitarle el volumen a Nadal. Antes de ver ese vídeo en el que veremos, tal vez ese descuido, no sé qué vamos a ver. Mira, ahí está Jennifer López. Vamos a ver, cuando la creadora de contenido se agacha para recoger algo, la influencer no se da cuenta de que la falda deja de ver algo de su ropa interior. Si yo tuviera el culo así de grande, no me daría vergüenza enseñarlo, aseguraba la presentadora Adela González tras ver las imágenes. Es decir, que parece que se le ve bien, a la chica se le ve bien, parece que... Está bien dotada, tiene culo bien dotado. Mira, ahí estaba la imagen, ahí estaba la imagen. Vamos a ver la imagen. ¡Podemos ver la imagen! Vamos, ahí está. Laura Escanes está en contra Sálvame por emitir unas imágenes íntimas que nosotros también vamos a reproducir. El programa cebó durante toda la tarde de este martes con un descuido de la influencer. ¡Ahí está! Mira, le ponen ahí esa cosa para que no se vea. Bien, se le ve ahí un poco de la ropa interior y un poco del culo. Ella se agacha y ella dice que estas imágenes son una mierda, que dan asco. Explotó contra el programa y dice: señores directores de Sálvame, presentadores y colaboradores, tengo algo que decir con mucha tristeza e impotencia, empezando por lo asqueroso que me parece que haya un fotógrafo esperando a que me caiga o me agache para hacer una foto de mi culo, de mis bragas, y siguiendo por lo repugnante que es que posteriormente hay unos hombres decidiendo cuál es el contenido que se va a emitir esta tarde y crean que es una buena idea publicar estas fotos asquerosas. Poco más que comentar. Dais asco, hijos de puta, y luego vais de feministas. Ahí está ese mensaje de Laura Escanes para la gente de Sálvame. ¿Vosotros qué pensáis sobre esta polémica? Y os escandalizáis, pensáis. Yo lo que no entiendo es cómo pueden hacer todo un programa y estarle dando vueltas a una señora que se agacha y se le ve las bragas. Es increíble, es como la distopía perfecta del año 2023. ¡Kurdos TV! Dice. Está Dani Guaperas en directo también. Las Canes tiene culo sexy. No pasa nada si lo hace en Instagram todos los días y no le da tanto asco. Ella solo se empodera si le pagas por mostrar o no mostrar gratis. Ah, vale. Si le pagas, se empodera. Si no, no. Bueno, es una forma de empoderamiento. O sea, ¿para qué vas? Claro, te da el servicio pagando. Eso, bien, eso quiere decir independencia. Quiere decir que tengo ingresos. Yo veo que está relacionado. Veo también normal que se enfade. Yo, si hubiera sido Laura Escanes, mi reacción hubiera sido la siguiente. Hubiera sido esta. Miraría el programa, me pongo a ver Sálvame, que también, joder, Laura, vaya puta mierda de programas que ves. ¡Mira World Changa Radio! Ese es el programa que hay que ver, ¿no? Esa mierda de Sálvame, por favor. Joder, espero que, por lo menos después de ver esto, hayas apagado la tele y dijeras, ¡oh, Dios mío! Bueno, también puede ser alguna amiga que la llamó. En fin, no sé. Ya me estoy yendo por lugares que no son los adecuados. ¿De qué estaba hablando? Me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Se me está yendo el salto al tilo. Ah, sí. Si yo fuera Laura Escanes. Me pongo a ver las imágenes y luego miro el programa. Entonces llamaría en directo al programa. Llamaría en directo y le diría: buenos días, Ana Rosa. ¿Quién está en Sálvame? ¿Ana Rosa? ¿Jorge Javier? ¿O quién coño es? Cocinas estrechas, la Grisi. Estamos con casa, anuncios. Nada debería impedirte hacer hogar. Madre mía, Leroy Merlin. Cuando veo esta publicidad de Leroy Merlin, me imagino a Leroy, el tío de fama de los años 80. Yo creo que deberían de hacer un anuncio, de hecho, de Leroy Merlin con Leroy Bailazo. No sé, se me ocurre eso. Bien, estábamos con Laura Escanes. Mira el programa, llama en directo y le dice a Ana Rosa:
Oye, Ana Rosa, Belén Esteban, o quien cojones estés ahí, Jorge Javier y demás especies extrañas que hay en el programa de Sálvame. ¿Cómo coño hacéis? Porque ya tiene mérito. Quiero, de hecho, felicitaros. Lleváis 5 horas hablando de un momento en el que me agaché a coger un papel al suelo. Lo que sé, se me cayó el papel de fumar. Y vosotros habéis estado 3 horas hablando sobre ese momento. O sea, me parece fascinante cómo podéis hacer contenido con tan poco. O sea, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? De hecho, he visto mi programa preferido, World Changas Radio, y han hablado en 1 hora de 75 millones de temas diferentes. Vosotros lleváis 3 horas hablando sobre un poco de braga que se me ve y un par de nalga. O sea, impresionante. Un aplauso para Ana Rosa Quintana y para el de Sálvame por ser capaces de hacer ese maravilloso contenido con tan poco. Laura Escanes, protagonista hoy también en World Changas Radio. Y aquí está el escándalo que conmocionó al mundo entero. ¿Pero esto qué es? Susana Griso no sabía que la cámara la seguía grabando. Este es el final de su cabeza, de su carrera, de su cabeza no. Me da que esto es un montaje, ¿no? Van Heusen. Publicidad, vale, esto es publicidad. Estamos viendo, es una campaña publicitaria de utilizar la cara de Susana Griso siendo detenida. Pero no hay problema. No hay peligro. Susana Griso todavía disfruta de su libertad. ¡Atención! Declaraciones de Toni Cucurella, el famoso presentador de la Fórmula 1, el técnico que desentraña todos los secretos sobre la mecánica, sobre la aerodinámica en la Fórmula 1, nos hace unas declaraciones. ¿Qué nos dirá Toni Cucurella sobre las increíbles dificultades que atravesó HRT en la F1? Hay un montón de noticias esta semana sobre HRT en los medios de comunicación debido a un reportaje que hizo De La Rosa sobre HRT en el que desveló que tenían tan poco dinero que no tenían gasolina para dar más de 20 vueltas en libres. El equipo le decía al señor De La Rosa: señor De La Rosa, por favor, cuando hable con la prensa, dígale que ya hemos probado todo lo que queríamos. De La Rosa les decía, Pedro comentaba, les contestaba: joder, pero si quedan un montón de cosas por probar, no hemos probado prácticamente nada. Ya, pero bueno, tú les dices que hemos probado todo lo que queríamos. Y ya está. Y así era el día a día en HRT. Por eso se fue a la mierda, básicamente. No tenían un duro, no tenían dinero. Tenían menos dinero que Cañita Brava cuando le debía aquel dinero el señor, como iba a decir, el señor Buenafuente, ¿no? El señor Torrente. Hagamos un poco de investigación sobre lo que dice Toni Cucurella, que también estuvo en aquel equipo español. De hecho, yo creo que todo el presupuesto del equipo se iba en los sueldos de Toni Cucurella y de Pedro Martínez de la Rosa. Toni Cucurella recuerda las increíbles dificultades que atravesó en HRT. Que atravesó HRT, no él, o sea, sino las increíbles dificultades que atravesó HRT en la Fórmula 1. En Ferrari éramos 1.600 personas. 1.600 personas. Aquí éramos 80. Para hacer un pit stop había que buscar gente, es decir, iban al público y le decían: ¿tú has hecho alguna vez un pit stop? No, pero ¿los has visto en la tele? Sí, pues ven aquí. Bienvenido, HRT. Te pagaremos con un bocadillo. Gracias, señor. Me pagarán con un bocadillo. El comentarista de DAZN recuerda la travesía por el desierto que protagonizó él y otros compañeros en HRT durante su estancia en la Fórmula 1, durante la estancia del equipo HRT. En los primeros años del siglo XXI, España tuvo un sueño que llegó a acercarse a la realidad, aunque fuera por poco tiempo y de manera casi efímera. Aquel sueño era tener un equipo español en el Mundial de Fórmula 1 por primera y por ahora última vez. Adrián Campos, figura relevante del automovilismo español, persiguió esa meta durante años y la acabó encontrando encima de la mesa. Toni Cucurella, actual comentarista de DAZN, desvela en la última entrega de True Driver, la conversación que mantuvo con Campos y que revolucionó el mundo del motor en España. Un café que lo inició todo, un conjunto lleno de ilusión que soñaba con ser grande. Os presentamos la historia de HRT. Veamos el tráiler. Era un poco la lucha de David contra Goliat. Tener un equipo español por primera vez en la Fórmula 1 era un sueño.
el pequeño mínimo logro era una fiesta. Fue un logro realmente único. Una locura. Con ilusión y con ganas, cualquier cosa que sueñe se puede hacer. El primer equipo español que pisa la Fórmula 1 y que comienza con máximas ilusiones la historia de Hispania Racing Team. El problema está que el equipo se quedó sin dinero antes de empezar. Llegó ya desde el primer minuto pidiendo la hora. Era una cuestión de subsistencia de carrera a carrera. Éramos los pobres. Teníamos medio segundo para ponerle en el coche y no se podía fabricar porque no había dinero. Nunca apareció el dinero, nunca apareció nada. Fue un sueño que no se hizo realidad. El sueño español que se truncó. Bueno, pues Toni Cucurella nos habla sobre ese momento, ese proyecto español de la Fórmula 1 que llegó a nada. Tenían muy poco dinero, eran los pobres del paddock. Y bastante milagrosamente aguantaron tres temporadas. Tres temporadas estuvieron dando vueltas por el paddock de la Fórmula 1. Qué lástima que no hubiera sido hoy en día, porque creo que están bastante cotizados los equipos de Fórmula 1. Incluso una estructura pequeñita podría ser susceptible de ser comprada, porque hay varios equipos nuevos que quieren entrar, que están llamando a la puerta. Hay un equipo norteamericano, el equipo Andretti, que quiere entrar. También estaba Porsche interesada en entrar. Audi va a entrar. Había una serie de equipos interesados. Había una serie de estructuras que querían entrar como nuevos equipos en Fórmula 1. Si hubiera existido y HRT se hubiera aguantado un poquito más, si hubiera tenido algo de presupuesto, probablemente hubieran podido vender el equipo. De haberlo vendido a algún otro lugar y haberle sacado rentabilidad al proyecto. Pero eso no ocurrió. Estaban demasiado lejos todavía de que la Fórmula 1 volviera a ser rentable. Y por lo tanto, el equipo desapareció. No sé qué habrá sido de su infraestructura y tal. Toda la información está en ese programa. En ese programa de DAZN, esa historia de HRT. Y atención, porque parece que Rafa Nadal está jodido. Está jodido, está siempre lesionado el pobre Rafa Nadal. Bueno, a ver si vemos alguna noticia. Mira, tenemos aquí otra noticia. Fernando Alonso pierde a su compañero de equipo. Apenas estaban haciendo buena química. Supongo que se referirán a Drugovic. Vamos a ver qué ha pasado aquí con uno de los compañeros de equipo de Alonso. Parece que va a la Fórmula, ¿eh? Cuidado, Drugovic. Sería nuevo fichaje de la Fórmula, Felipe Drugovic efectivamente estará en la prueba de novatos de la Fórmula E, pero bueno, eso no quiere decir que deje la estructura de Aston Martin. Vamos a desarrollar bien la noticia. Es curioso que una noticia de Felipe Drugovic se haya puesto en el titular a Fernando Alonso, que no tiene nada que ver con la vida de Felipe Drugovic. Felipe Drugovic, piloto reserva de Aston Martin, ha recibido la oportunidad de probar la maquinaria de la Fórmula E por primera vez después de unirse a Maserati para la prueba de novatos. Maserati está en su temporada de debut como equipo de la Fórmula E con el dúo experimentado de Eduardo Montara y Maximilian Günther, formando una alineación de pilotos para esta temporada 2023. Sin embargo, dos caras nuevas estarán en Maserati cuando la prueba de novatos de Berlín se lleve a cabo el 24 de abril, con Drugovic y Hugh Barther confirmados como los pilotos de prueba para el equipo en ese evento. Drugovic no es el primer piloto con conexiones en la Fórmula 1 que se anuncia para la prueba de este mes. Jack Aitken, expiloto de Williams y de Renault, el piloto junior de Red Bull, Shane Maloney, ya han sido confirmados como participantes para estos tests, hablando como parte del anuncio de Maserati, Drugovic dijo: "Estoy muy emocionado, la Fórmula es una categoría que siempre me ha fascinado, será intrigante experimentar las diferencias de un automóvil totalmente eléctrico en comparación con monoplazas, con los monoplazas con los que he competido durante temporadas recientes, sabiendo que desempeñaré un papel activo en el desarrollo de una marca de neumáticos". O sea que el titular todo falso, no tiene nada que ver con Fernando Alonso, él no se va a ir de Aston Martin, va a hacer esa prueba en Maserati, que ni siquiera va a estar para hacer la temporada de Fórmula E, o sea, simplemente es un test. ¿Cuándo llegará la 33 de Fernando Alonso? Venga, vamos a votar. Antes del parón de verano, en el tramo final de temporada, llegará, pero en 2024 no la conseguirá. Yo digo, no la conseguirá, venga. Ahí, el aguafiestas. El 8% de los votos.
tan solo, votan por esta opción. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cuándo llega la 33 de Alonso? ¿Llega o no llega? Yo creo que la pregunta es, ¿llega o no llega? Cuidado, cuidado. Ah, he votado que no, pero tengo que decir que veo posibilidades de que llegue. No sé si este año, pero ahora sí, mejor este año, porque luego igual el equipo se va a la mierda y no tiene opciones. No lo veo imposible, pero tiene que pasar algo, tiene que pasar algo. Tienen que darse una serie de circunstancias, tiene que tener suerte. Tiene que tener suerte el nuestro querido amigo Fernando Alonso. ¡Más cosas! Noticias sobre terraplanistas, esta siempre nos gusta. Este es un temazo que está sonando de fondo, me mola. Tenemos esta noticia sobre un terraplanista. Vayamos a ver esa gran noticia. El terraplanismo siempre es lo suficientemente absurdo. Siempre tiene cabida aquí en World Changar Radio. Siempre ha gustado. Por los TV se parte el culo con la realidad del terraplanismo. Un terraplanista se gasta 18.000 euros para demostrar que la Tierra es plana y comprueba que es redonda. Para sorpresa de nadie, los resultados de su experimento vieron que la Tierra era redonda. Lo que me gusta de esta noticia es que este es un terraplanista, pero es un terraplanista que experimenta, es decir, él quería comprobarlo por sí mismo, y eso está muy bien, eso está muy bien. Vosotros, por absurdo que pueda parecer, siempre que tengáis una idea, siempre que penséis algo, no hagáis acto de fe, es decir, viene otro y os dice una cosa, os parece muy lógica y decís, venga, va, va a ser así, a partir de ahora este será mi credo. No es eso, no es eso. A ver, está bien que utilicéis vuestro sentido común para, y por intuición, intentar saber dónde está la verdad. Pero para saber la verdad última, hay que comprobarlo, hay que comprobarlo. Y este hombre estaba equivocado, pero tuvo los santos huevos de comprobarla, de comprobarlo. Eso sí, le salió caro. 18.000 euros. Desarrollemos la noticia. Aquí está este hombre, el hombre que descubrió la verdad. No sé si muy a su pesar o no, pero la descubrió. Cuando tú buscas la verdad y la encuentras, deberías estar más o menos contentos, aunque no sea la verdad que tú buscabas. Y esto también es muy importante. A veces piensas una cosa, haces los experimentos y la realidad te pone en tu lugar, que no tenías ni puta idea, y ibas fatal. Pero no por eso debes de sentirte mal, al contrario, deberías de sentirte bien, porque lo has comprobado. Imaginemos que quieres descubrir que hay vida en otros planetas. Es tu ilusión, te hace ilusión desde pequeño. Estás convencido de que en un universo tan grande tiene que haber vida. Pero llevas a cabo un experimento irrefutable y la prueba te sale negativa. Dice que no, no hay ningún alien, no hay nada, solo están los seres humanos. Era todo falso, no existía una puta mierda. Y entonces tú puedes caer en la depresión porque era ilusión, te hace ilusión. Pero en realidad yo creo que no, deberías estar contento porque lo has comprobado, lo has comprobado. Ahora sabes algo más, ahora sabes que tus ilusiones eran vanas, pero sabes la verdad. Sabes la verdad. Y estás más próximo a la realidad total. Las cosas no son como tú quieres, son como son. Y está muy bien descubrirlo y de vez en cuando una bofetada de realidad viene bien. El terraplanismo es una teoría pseudocientífica que sostiene que la Tierra es plana, en lugar de redonda o esférica, pese a las numerosas evidencias y pruebas que demuestran lo contrario. Los terraplanistas creen que las fotografías de la Tierra desde el espacio son falsas, que son fake news, son CGI, y que las agencias espaciales como la NASA están involucradas en una conspiración a gran escala para ocultar la verdadera forma de la Tierra. Esta teoría ha sido desacreditada por la comunidad científica y las pruebas empíricas, incluyendo la observación de los cuerpos celestes y la navegación marítima, que han demostrado durante siglos que la Tierra es una esfera. La idea de que la Tierra es plana ha sido ampliamente refutada por la ciencia, la historia y también la lógica. Sin embargo, a pesar de ello, todavía hay un pequeño número, igual no tan pequeño, cuidado, de personas que creen que la Tierra es plana y que de hecho lo promueven. Son los llamados terraplanistas. Nos dice Kurdos TV. Ah, no, no, no nos dice nada. Kurdos TV es un mensaje falso. Entre los terraplanistas más populares se encuentra Bob Nodde, que para demostrar que su teoría es correcta gastó la nada desdeñable cifra de $20.000, unos 18.000 euros, en un experimento de bricolaje. Como no podía ser de otra forma y muy a su pesar, pero bien hecho el experimento, o sea, está muy bien experimentar. Yo estoy a favor de Bob Nodde en este aspecto. O sea, no comparto esa idea previa de que la Tierra es plana, pero sí me gusta mucho el que él haya intentado demostrarlo con evidencia empírica.
que su teoría era correcta, a pesar de que haya fracasado. Dicho ejercicio evidenció que la Tierra es redonda. El experimento en cuestión formaba parte del rodaje de un documental de Netflix titulado Behind the Curve, tal y como recoge el Daily Mail, en el que se busca refutar la gran cantidad de investigaciones dirigidas por expertos de la NASA. Bob Nodell pretendía utilizar un giroscopio láser y una cámara que filmaba a través de dos agujeros para probar que estaba en lo cierto. El experimento de bricolaje filmaba a través de dos agujeros con una persona de pie y el otro lado apuntando con una linterna hacia la cámara. El protagonista afirmó que si la luz se puede ver con una cámara, los agujeros en la valla y la antorcha a la misma distancia sobre el suelo, entonces se podría llegar a la conclusión positiva de que la Tierra es plana. Experimento fallido, pero pese a sus... Yo creo que el experimento es un éxito. Es fallida la teoría, pero el experimento es exitoso. Pero pese a sus esfuerzos, no se pudo ver ninguna luz. Nodell, pese a la evidencia, solo pudo murmurar la palabra interesante. No sabemos si quedó convencido o no, pero murmuró la palabra interesante. El rollo me ha salido mal. No sabemos si sigue pensando que la Tierra es plana, pero por el momento su propio experimento le está indicando que es redonda. ¿Lo aceptará o no? Y muchas veces en esta aceptación está la mayor dificultad. O sea, cuando tú estás buscando algo y ese algo no está... Puedes tener falta de aceptación, es decir, no encuentro con este experimento que me parecía irrefutable, no encuentro vida en el universo, con lo cual quiere decir que el experimento está mal. No, hay que tener en cuenta que el experimento puede estar bien. Es decir, aceptar que tú estabas equivocado a veces es más difícil que razonar casi cualquier cosa. El orgullo nunca le ha dado nada a nadie, amigos. Y este sería un caso. Bob Nodell, vamos a buscarlo. Vamos a buscar a este tipo y ese experimento. Seguro que está en algún lugar en YouTube. Lo tenemos todo en internet. Por cierto, son las 12:30. Voy a cerrar más o menos a menos 10. A menos 10 acabará este orgasmo llamado World Changas. Y tendréis que hacer otras cosas. Tendréis que ver otra movida. Podéis ver el Salva de Noche. Podéis ver otros canales. Dani Guaperas, que me han dicho que está en directo. Podemos ver qué está haciendo Dani Guaperas. Vamos a ver si está en directo Dani Guaperas o ya se ha ido. Antes de ir a buscar a Bob Nodell, buscamos a Dani Guaperas por el ciberespacio y vemos si está jugando algo y lo saludamos. Un momento en nuestro increíble programa. Dani Guaperas. Sí, sí, está Dani Guaperas. Todavía está Dani Guaperas, está jugando al Grand Theft Auto. A ver qué está haciendo Dani. Bien, aparece publicidad. Dani Guaperas tiene un canal de pago. Ahí está este tío, muy disgustado. Tengo problemas. ¿Por qué no estabas en PC Componentes? PC Componentes es el copón. Tu nuevo vibrador lo puedes conseguir en PC Componentes. Vibrador para la realidad virtual. Y ahí está Dani Guaperas. Dani Guaperas que está jugando al chat roulette. Parece que está jugando al chat random. Chat random es el nuevo chat roulette. Mira, mira, ahí aparece alguien. ¿Quién aparecerá ahí? Aparece alguien y rápidamente pasa de él. Vamos a poner el volumen. Está hablando Dani Guaperas, cuidado. No oigo a Dani Guaperas. Vamos a bajar el volumen. Creo que Dani Guaperas está bajísimo, está extremadamente bajo. Vamos a quitar esta música tan mierdosa. Dejo eso ahí, y escuchamos a Dani. Mira, ahora sí lo escucho. Vengo ahora, Marijo, vengo ahora. Oh, está hablando con Marijo Valente. Marijo Valente que también escucha este programa de vez en cuando, pero se pira. Se pira, espero que vuelva. Vuelve, mira, ahí ha aparecido un tipo que se está preguntando qué coño hace Dani Guaperas. Y parece que este sí le estaba aguantando la mirada. Está diciendo, what the fuck, ¿qué haces? ¿Qué es eso? Dani Guaperas se pone a liar. Dani Guaperas se pone a liar. Le voy a mandar un mensaje a Dani Guaperas. Le voy a mandar un mensaje de los nuestros. Mira, aquí ponemos el chat y le decimos, ¡hombre! El tío este es el de la trinca. Este es el expresidente de las GAE. Del tuyo. ¿Cómo se llamaba el expresidente de las GAE? Vamos a decirle a Dani Guaperas. Hola, Dani. Lo mejor de este momento. Dani, un saludo. Un saludo desde World Changas Radio. ¡Hombre! Mira, hola. Se pone contento. ¿Qué pasa? Tienes al tío de la trinca ahí. Tienes al expresidente de las GAE
viéndote. No me acuerdo cómo se llamaba el presidente aquel de la SGAE. ¿Cómo se llamaba? Tenía nombre de mierda. Tenía un nombre de Mainat. No, Mainat no, ese es el de la Rinca. Espera, espera, espera. Voy a buscar presidentes de la SGAE. Que no me sale. Tenía un nombre raro. Presidentes famosos de la SGAE. Vamos a buscarlo. ¿Cómo se llamaba el tipo? Presidentes de la Sociedad General de Autores. Veamos. Vamos a encontrarlo. Vamos a encontrarlo. ¿Cómo se llamaba? SGAE. Fermín Cabal, Evia, José Ángel Evia, Miguel Hermoso. ¿Quién es el expresidente? Antón Reixa. Viéndote. ¿Cómo se llamaba el tío? Hostia, pero no está aquí, tío. ¿Por qué no está? Miguel Hermoso. No entiendo. Tuvo que ser en el 2000, 2000 y algo. Hostia, tío. Salía en todos los medios de comunicación. ¿Por qué no está aquí? Mira, Antón Reixa, el gallego. ¡Antón! Mira, Hermoso, Acosta, Hermoso, Sastro, Evia, Cabal. Pff, ni puta idea, tío. Pues no me sale aquí, ¿eh? ¡No me sale, amigos! 2001-2007. José Luis Borao. No, no, pues no sé, sería... El que digo yo... Por aquí, sería un pez gordo o algo así. ¿Qué estás haciendo? Está preguntando cosas, Dani Guaperas. Unas tomas para mi videoclip nuevo. Dani es el puto crack. Voy a ponerle Dani, eres el amo. Eres el puto amo. Uy. Dani. Eres el puto amo. Mira, te ha salido ahora el pavo este de la película. ¿Cómo se llama la película? O sea, V de Vendetta. Es Hugo Weaving con su máscara. Eres el puto amo. El que ha salido. Bueno, vamos a dejar aquí muteado a Dani. ¿Cuánto nos queda de misión? Hombre, aún nos quedan unos minutos. Aún nos quedan cosas que hacer. Ayer le conocí la cara a Kurdos. Me interesa este mensaje. La cara a Kurdos TV. No lo conocía. Marijo Valente. Kurdos TV. Le voy a poner Kurdos TV. TV. Era un pimpín. Kurdos TV era un pimpín, parecía la hostia, pero era un pimpín. Parece un niño pequeño. Va de tipo duro, pero nada. No llega ni adolescente prepuber. Eso es lo que pasaba con Kurdos TV. Marijo Valiente flipó. Dijo, pero si es un niño. Parece que tiene 10 años. Bueno, Marijo Valiente, que está siguiendo a nuestro querido amigo Dani Guaperas, que está fumando para variar. Viendo chatroulette. Está haciendo chatroulette. Y ahí está, ese señor barbudo. Madrid, deja de tocarte. Deja de tocarte. Deja de tocarte. ¡Hostia, había uno! He visto ahí a uno tocándose. Acaba de aparecer uno medio tocándose. Sí. Había algo raro. Parece un poco imbécil. Tenemos aquí un mensaje para mí. Vamos a ver ese mensaje para mí. Muchas gracias, Marijo. Ahí, qué agresivo. Qué mensaje más agresivo. Un besito, chao. Tenemos un mensaje agresivo. Vamos a ver. Me interesa este mensaje agresivo. Ah, pero no está aquí. No está aquí. Aparece en otro lado. Bueno, igual. Ya aparecerá. Bueno, seguimos aquí buscando mierdas. Pero vamos a poner música. Me queda ahí un poco soso el programa. Ahí está. Vamos a cambiar de tema, ¿no? Bueno, está acabando este. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, está Dani Guapera, lo vamos a dejar aquí muteado. Mira, se retira Marijo Valente a cocinar. Sorprendentemente, en 15 minutos aquí he visto más pollas que en toda mi vida. Vale. El chat roulette, que siempre es igual, siempre es igual. Siempre hay gente mostrando su pene. No sé por qué pasa esto, pero pasa. La gente que se pone en el chat roulette se muestra. Y bueno, continuemos adelante con nuestras tribulaciones. Creo que me había mandado un mensaje ahí de que parecía imbécil y tal. Bueno, no sé. A lo mejor te parece mal. Bueno, más noticias y más cosas. Jaime Lorente habló sin querer. Esto no es una puta mierda. ¿Es este el fin de su carrera? Jaime Lorente. ¿Quién coño es Jaime Lorente? No conozco a Jaime Lorente. ¡Valdano!
Tenemos un mensaje de Valdano. El argentino criticó las explicaciones de Laporta y dio sus razones para desmentir que el Madrid fuese el equipo de Franco. Es verdad, ayer el presidente del Barcelona, Laporta, tenía que hablar sobre su relación con el comité de árbitros, sobre los pagos que le hizo al presidente del comité de árbitros el club, el Fútbol Club Barcelona, y sin embargo se puso a hablar sobre que el Madrid era lo peor, que llevaba manipulando la competición toda la vida, que era el equipo de Franco, que le arreglaban las ligas para que ellos ganaran. Bueno, se puso a, no sé, te preguntan por una cosa y tú hablas por otra, ¿no? Es como cuando cogen a un niño y le dicen: a ver, Jaimito, ¿dónde están tus deberes? ¿Por qué no lo has hecho? Y entonces el niño te responde: es que la culpa es de Florentino Pérez y el gobierno de Franco. O sea, exactamente igual. O sea, vamos aquí a hablar sobre una cosa y tú me hablas sobre Franco. Vale, genial. O sea, maravilloso. Por cierto, hablando sobre la relación del Barcelona con Franco. El Barcelona, queridos amigos, su estadio actual, el Camp Nou, lo tiene porque Franco fue el tipo que sufragó la obra, ya que el Barcelona estaba arruinado y por razones estratégicas o por lo que fuera, el gobierno de Franco decidió pues pagarles ese terreno de juego, con lo cual eso de que el Real Madrid era el equipo de Franco, bien, vale, ok, puede que sea verdad, de hecho, supongo que Franco preferiría que ganara el Real Madrid. Pero para empezar, yo creo que Franco no es que se volviera loco por el fútbol, no tanto para mezclarlo con movidas así de estado, que puede ser que sí, pero yo pienso que no le daba tanta importancia como para eso. Y otra es que, a ver, realmente amañaba las ligas, en serio. Antes ganaba de vez en cuando algún otro equipo que no fueran Real Madrid y Barcelona, no como en estos últimos 20 años que llevan ganando siempre los mismos. Entonces, no sé, me sonó a mí eso a puta mierda. Eso no, excusa barata de nuestro querido amigo Joan Laporta, que yo creo que ya no sabe dónde meterse con este tema de Negreira, debe de tener más mierda, esto huele muy mal. Esto es como cuando entras en una estancia y hay un cadáver y huele desde la puerta. A medida que avanzas huele cada vez peor. Este caso viene a ser un poquito esto. Y tenemos aquí el discurso de Valdano para zanjar el debate del equipo del régimen con zasca al Barça. Si Franco era del Madrid, lo disimuló. Fenómeno. Bueno, tenemos un argentino hablando sobre cosas de Franco. Es que, joder, el futuro es un lugar apasionante. Es un lugar increíble. Vamos a ver qué dice nuestro querido argentino preferido, nuestro filósofo del fútbol, Valdano. Dice: las palabras de Joan Laporta sobre el Real Madrid, al que calificó como el equipo del régimen durante su rueda de prensa de este lunes para explicar el caso de Negreira, no han dejado indiferentes a nadie. La entidad blanca respondió a través de un vídeo en su canal oficial y ahora ha sido Jorge Valdano, exjugador, exentrenador y exdirector deportivo madridista, el que se ha pronunciado. Bueno, con esto también queda claro que tampoco es un tipo imparcial. Valdano es exjugador, exentrenador, exdirector deportivo madridista. Solo le queda ser presidente. O sea, no puede haber nadie más blanco tampoco que Valdano. El argentino, antes de que el equipo de Ancelotti sellase su pase a semifinales ante el Chelsea en Stamford Bridge, calificó como cuento la narrativa que persigue al vigente campeón de Europa y afirma que era el equipo de Franco. Pues recordó que desde la llegada de Franco estuvo 14 años el equipo blanco sin ganar la liga. Es decir, Franco llegó al gobierno y en su momento de máximo poder, se supone, el equipo madridista, los merengues, estuvieron 14 años sin ganar la liga. Durante ese periodo, además, el más laureado fue el Barcelona, que ganó 5 ligas y 4 copas del Generalísimo. Copas del Generalísimo, ojo a esto. ¿Cómo se denominó en la dictadura la Copa del Rey? Ya que no había rey, había general, pues generalísimo. Ya no podemos llamarle Copa del Rey, Frankie. ¿Cómo hacemos? Pues nada, ponle nombre Copa Franco. Pero suena como demasiado ostentoso, pues algo menos ostentoso. ¡Generalísimo! Ponle Copa del Generalísimo. Eso sí que es increíble. Eso sí que mola. Bueno, a partir de ahí, porque además, igual, oye, ¿quién te dice que después de Franco no había otro generalísimo? Esto era posible, era una posibilidad, igual tenía un hijo. El generalísimo Mini, el generalísimo Junior, el generalito.
A partir de ahí llega Di Stéfano y es en ese momento cuando cambia la historia del Real Madrid, el argentino Di Stéfano. Esto lo puntualiza Valdano, ya que desde ese momento fue cuando el Real Madrid gana las 5 Copas de Europa seguidas, las primeras de su historia. Los datos del Real Madrid y el Barça durante el régimen de Franco. Noticia destacada. Mira, hay una infografía ahí con una comparativa. Vamos a ver si lo que dice Valdano es cierto. Ahora lo vemos. Su reinado en el viejo continente no tiene nada que ver con Franco, asegura Valdano, porque Franco era un apestado en Europa. Con todo su gralla, el ex técnico blanco, a pesar de no tener respaldo político, el Real Madrid ganó 5 Copas de Europa seguidas. También es cierto que las organizaron un poco ellos, un poco un invento de Santiago Bernabéu, que fue el que lo inventó, yo creo que con buen criterio, buen invento la Copa de Europa. Yo no veo a Franco por ningún lado en ese periódico. Si Franco era del Madrid, lo disimuló muy bien, era un fenómeno. Ha considerado el argentino, que también aprovechó para dejar un zasca al FC Barcelona y su presidente por las explicaciones sobre su vinculación con el presidente del comité de árbitros. El exfutbolista apuntó que Laporta salió con intención de declararse víctima, muy agresivo. Pareció tremendamente excitado en su discurso, algo confuso, en el que además tampoco enfocó el problema. Pareció que se pasó toda la comparecencia yéndose por las ramas y buscando enemigos, pero sin aclarar el fondo del problema. 2 meses para hacer una comparecencia de este tipo es demasiado tiempo, opinó, y concluyó afirmando que el resultado de esta rueda de prensa fue de parvulario, al optar por una estrategia de buscar enemigos para fortalecer el discurso de Cataluña y el barcelonismo, insistió. Así que no está de acuerdo con Laporta, no le gusta ese discurso del presidente del Barça. Estábamos buscando a Bob Nodel. Vamos a buscar a Bob Nodel para saber en qué consistió ese enfrentamiento. ¿Qué acabo de decir? Ese experimento. El experimento de la Tierra plana. Porque le salió, en vez de Tierra plana, Tierra redonda. Nos dice Kurdos TV. ¿Viste la ballena de Bouzas? De hecho, hoy saqué un vídeo de la ballena de Bouzas en este Bad Canal. A primera hora, Chema, el del mercado de Teis, el de la pescadería de su barrio, se encontró con la ballena y la sacó. No en directo, sino que tuvimos un directo con 24 horas de retraso aquí en World Changa Radio, con él sorprendiéndose, porque él no sabía que la ballena estaba allí. Ahí la sacó, de primera mano, enfocando a la ballena que apareció varada en Bouzas, que apareció flotando en el puerto boucense. Estaba mal herida y dijo: ¿dónde voy a morir? Iré a Bouzas, que me han dicho que es la puta hostia. Y se vino aquí y murió. Y esa fue la historia de la ballena de Bouzas, que se pegó un golpe contra un barco, según decía el Faro hoy. Estábamos buscando a Bob Nodel. El experimento, mira, está aquí. Experimento del giroscopio. Experiment. Ahí está Bob Nodel. Flat Earth Evidence. Parece que muestra que se curva. Muestra curvatura. Es decir, un experimento, una evidencia de la Tierra plana muestra que hay curvatura. Pero no encuentro a Bob Nodel. ¿Dónde está este tipo? Este Bob Nodel. No lo encontramos. Ahí está Bob Nodel, ahí está. El giroscopio. 2 minutos. Vamos a ver qué nos dice esta noticia. Noticia sobre Bob Nodel en World Changas Radio. Bob Nodel, que pertenece, para lo que parece, a una asociación que se llama Globebusters, es decir, cazadores del globo. Que intentan demostrar, eliminar el globo de nuestras mentes. El globo es mentira, somos los Globebusters. Así que, mira, tenemos esa película Behind the Cube, en el que él busca la curvatura de la Tierra e interesa que te la encuentra. Ahí está con la Tierra y va a decirnos cómo va a refutar la teoría de la Tierra esférica con un giroscopio. ¿Cómo lo hace? Va a medir la curvatura en un espacio pequeño, ¿no? Es lo que veo. Ahí está preparado, está diciendo: voy a hacer esto, ya veréis, va a ser la puta bomba. Aquí está el experimento, el momento del experimento. Está explicándonos cómo va a ser el experimento. Sabéis que al final del experimento
le sale que va a ser redondo. El tipo parece listo. El tipo parece listo. De hecho, es capaz de hacer este experimento, de discurrirlo. Y aunque el resultado no sea el que él esperaba, ya ha dicho que yo estoy a favor de estas cosas, ¿no? Que intentes descubrirlo por ti mismo. Está bien cierto escepticismo a veces, siempre cuando esté bien enfocado, por supuesto. No ser escéptico por ser escéptico, sino que decir, vale, no me convence mucho lo que dice aquí esta gente, voy a intentar buscar una forma de demostrar que están equivocados o de demostrarme a mí mismo si estoy equivocado, lo cual se llama experimentar de toda la vida. Explicando ahí cómo mete esto en una cámara de bismuto y ahí está con la gente. Es un experimento de bricolaje. Y estamos en un meeting de gente de la Tierra plana. Gente de la Tierra plana que intentará demostrar que la Tierra es plana y van a hablar sobre sus movidas de Tierra plana. Esto es otra cosa que me fascina, el que se reúnan solo con esa excusa, ¿no? Y tienen como un club de gente de la Tierra plana y que están hablando todo el tiempo de la Tierra es plana, es curioso. Porque sale ahí el dragón este, el Juego de Tronos. ¿Habéis visto esta serie de Juego de Tronos? Ah, mierda, no, al final no está el puto experimento, tío. No está el experimento, no encontramos el experimento. Bueno, el caso es que el Bob Nodel ha hecho este experimento, un experimento propio, casero, en el que demostró que la Tierra era redondo, por lo menos estaba curvada. Así que le salió un poco plana. Le salió un poco rana la teoría, no plana. Bien, estamos buscando a ver si encuentro el reportaje de Bob Nodel, pero no lo encuentro. Con lo cual por ahora nos vamos a quedar con las ganas de verlo. Queda ya poco. Ah, menos 10. Ya tengo que cerrar. Maldita sea. He disfrutado como un niño. Me voy a despedir de Dani Guaperas. Directo acabando, gracias a todos. Bueno, parece que ya ha acabado el de Dani Guaperas, así que ya lo quitamos. Dani Guaperas, que una vez más ha estado viendo penes en su canal. Viendo penes, bueno, penes no, eso no es culpa de Dani. Dani pone el chat roulette y de vez en cuando le aparece alguien enseñando el pene. Ves cosas raras de vez en cuando, pero lo que más ves es a gente enseñando el pene o desnuda. Siempre hombres, nunca mujeres. Esto es lo que hay. Eso es lo que hay en el chat roulette. ¿Por qué ocurre esto? No lo sé. Explicádmelo vosotros. Y con este temazo nos vamos a tomar por el culo por ahí. Nos vamos a otro lugar. Voy a comer, voy a prepararme. Me voy a ir a trabajar. Por lo tanto, no podré hacer World Changas Radis, que el trabajo solo tiene un problema, amigos. Y es que no podéis ver, porque no puedo hacer World Changas Radio. Por lo demás, es genial poder hacerlo. Así que hasta la vista, queridos amigos de World Changas Radio. Ha sido un auténtico placer, ha sido una auténtica gozada estar aquí en esta mañana para un día que madrugo. Estar reunido aquí con todos vosotros, que os mola esta mierda. Vosotros todos, uno o dos, no sé cuántos han estado ahí, a lo mejor cero en la mayoría de los momentos, pero mereció la pena. ¡Chao! Nos veremos en otro programa de World Changas Radio.